linger. Señoras, señores, que sean todos muy, pero muy, pero muy, pero muy bienvenidos a esta nueva emisión. Espero que se escuche bien. Estemos bien, ahí está. ¿Ya lo ves? Sí, lo tenemos acá. Perfecto. Ahí cortamos la música. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Alto, fuerte y claro? Bueno, espero que sí. Estamos en vivo. Bienvenidos a todos. Dame un poquito de aplauso, como dice Daneri. Aplausos. Ahí está, ahí está. Bienvenidos a todos a una nueva emisión de El Distinto. Estamos como siempre, como todos los días, junto a nuestros queridos amigos Milton y Max. Max y Milton, a quienes les doy la bienvenida. ¿Cómo andan Milton, Max, Max, Milton? Bienvenidos. Hola, bebelo. Noches a todos. Che, gran remera, Javi, tenés puesta hoy, ¿eh? Tengo una del... Muy buena, muy buena. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Bueno, a mí me... Esta remera era una remera que no sabía que la tenía. Epa. Porque vaya a saber cómo llegó a mí. No sé si alguna vez la elegí en algún famoso can. Y, ¿viste cuando te reencontrás con algo que pensás que no tenías? O decís, che, qué bueno esto. Y bueno, volvimos a hacer uno, la remera y yo. Es casi como encontrar algún billetito doblado en un bolsillo de un pantalón que no usás hace rato. Exacto, ¿viste cuando sacás esos 100 pesos y decís, vamos, ¿entendés? ¡Sí! Y festejás con todo. Exacto, exacto. Me gusta, perfecto. Me gusta mucho la botonera de efectos. Mucho, Nueva mucho. Botonera, Nueva botonera. Igual sí. tengo un quilombito con la botonera de efectos. Porque algunos tienen derechos. Y cuando los pongo, me bloquea. Hay uno que usé el otro día con Danelli. Es una cortinita muy, muy torlica, muy así. Torola. Tiene cositas de morla, ¿no? Tiene derecho. Claro. Entonces, la usé y me metieron el baneo ahí, me bloquearon en todo el mundo por un efecto de 10 segundos de mierda. ¿Sabés cuál era? Sí. Sí, no lo voy a poner hoy. No lo voy a poner hoy, pero era muy bueno. Era muy bueno. Hay un montón de sonidos que ustedes no escuchan. Después vamos a hablar con los chicos del staff que me ayuden a ver si lo podemos terminar de configurar, que ustedes escuchen los efectos. Uh-huh. Esto es así, lo vamos remando. Hoy estamos transmitiendo en 1080 porque hemos mejorado la conexión a internet. Claro que sí, claro que sí. Así que bueno. Anda a buscarle el ángulo, Samsung. Bueno, muchachos, tenemos programa hoy. No quiero. O sea, primero contarles qué que bueno, se los extrañaba en el vivo del distinto. Que hay mucho, mucho quilombo en el Discord, en nuestro Discord, porque se pelean todas las figuras. Qué locura, sí. Estuve viendo. Hubo terrible. Cruces entre Ventura con Winter Ricardo, sí. Danelli con. Sí, iba a decir lo mismo, un cruce picante, picante en la semana. Picante, demasiado. Muy picante el cruce que hubo en la semana, con Ventura y el distinto, sobre todo. Sí. Yo no sé si querés que le demos el pase. Bueno, vamos a darle el pase a la persona que hoy acapara la atención tanto como el distinto. Podemos decir que es el señor Luis Antonio Ventura. Bienvenido a la Argentina, Luis. Te faltó topo. Buenas noches, chitrulos y chitrulas. ¿Cómo estás, Buenas Luis? Noches, Maxi. Buenas noches, Javi. Perdón, ¿todo bien? ¿Qué es lo de topo? ¿Por qué le dicen el topo a usted? Me lo decía Héctor Rossi cuando me presentaba. Ah, mira. Me gusta porque yo voy por abajo buscando información, ¿no? No saben por dónde voy y voy por abajo buscando información. Perfecto. Bueno, Luis. Exactamente, ¿no? Yo quiero que... Usted es un hombre de juntarse con amigos. Hay un montón de amigos que nos están viendo en este momento a través de Twitch y de YouTube.
en conjunto, estamos saliendo por duplex. En ambos, en ambas redes me siguen a través de Chitrulo. Cambié YouTube, antes era Javi Fernández Oque, ahora me buscan en Chitrulo, tanto en Twitch como en YouTube. Pero dame un aperitivo, dame un maní coreano. Uno cortito. Dame un pedacito de quesito Mar del Plata. Pará, porque yo quiero sumarme. Perfecto. Yo quiero sumarme a este epitélogo. Te voy a decir epitélogo, porque realmente es increíble, increíble la data que vamos a manejar en todo, o sea, que vamos a manejar entonces hoy. Ahí están las palabras. Sí, es un programa cargado de información, de noticias. Es cargado de información, yo quiero que vayamos tirando las torres, ¿eh? Sí. Vayamos tirando puntitas. Perfecto. Luis, por favor, lo que tenés hoy es una ojiva nuclear de 1945 en Hiroshima. Opa. Por favor, mirá. Despacio. Perfecto. Sí. Bueno, antes que aparezca el auspicio, sí. Buenas noches, Julio, ¿cómo le va? El gusto inconmensurable de poder saludarlos otrora. Un stream que estaba otrora. Esperando. Otrora un éxito de lo que estaba esperando junto con ustedes. Excelente. Y yo tuve un problema con usted, Ventura. A mí no me gusta que se hable de la vida privada. Dígame. No hablemos de cosas que pueden llegar a herir susceptibilidad. Bueno. Sí, parece que el adhesivo dental no está funcionando del todo bien. Yo te digo, Ventura, ojo lo que decís hoy. Ojo lo que decís hoy. Porque acá hay un ídolo. Ahí lo vemos. Al distinto. Que está debutando en el fútbol argentino. No empañemos la fiesta. Sí, señor. No, perdón, vos me estás amenazando. Vos me estás amenazando a mí. No, por favor. No, te estoy calma. Amenazando y te lo deletreo. H-A-M. No, Julito, H. Encima no, te falta, encima te falta el abecedario. Te falta el pequeño Larousse, no, te falta la favor, cabeza. Te lo voy a tirar por la cabeza. No empañes la fiesta. Que tenés pegada con Corega. No empañes, por favor. No empañes la fiesta, carajo. No la por empañes. Por favor. No le pongas. Pido, Julito. No la empañes con tu dentadura que brilla más que Riquelme en el Villarreal. Déjate de joder, por favor. Por favor, perfecto. Sáquenme, no quiero hablar más. Bueno, yo quiero hablar. Por favor, sí, por favor, les pido calma. Vamos, si me dejas tirar información, por favor. Bueno, un aperitivo, por favor. Un aperitivo, porque ya estamos a horas de empezar a jugar, ¿eh? A minutos, en realidad. ¿A horas? Esta noche... Pará un poquito la moto, querido. Decime, Luis. Esta noche... No lo digo por Julio Ricardo. Apa. No lo digo por Max, no lo digo por Javi. Usa fama. Pero esta noche alguien la va a pasar mal. No. Bueno. De los que están en el stream, alguien la va a pasar muy mal. Nada más te tiro esa información. Bueno, qué momento difícil. Bueno, acaba de tirar, ¿eh? ¿O no? Sí, Es un misil. Sí, en realidad todavía no cayó en Hiroshima. Estamos viendo venir el avión, básicamente. Claro, sí. Estamos ahí, prácticamente enfocando la mira en lo que va a pasar. Bueno, una información importante de Luis Antonio Ventura. Y nos metemos. El avión está más cargado que el Mano Santa. No está bien. Sépanlo. Bueno. Qué fuerte. Lo que digo fuerte. Es una cosa. Vamos por partes, diría Jack el Destripador. Sí. O vamos por partes, diría un mecánico en Avenida Warner. Vamos a meternos primero en el fútbol, si les parece bien, a todos los columnistas, incluyendo a nuestro querido Max, que él no se mete en conventillos ni en cabaret. Tenemos a un distinto, al distint, que está en este momento debutando en el fútbol argentino. Recordemos para nuestros queridos seguidores que el distinto tuvo
su comienzo, el comienzo de su carrera en Rusia. Sí. Pasó luego brevemente por Turquía, donde yo me animaría a decir que tuvo un par de chispazos de brillo, pero no le fue quizás como esperaba. Sí. Pero viene de salir campeón del mundo con la selección argentina. Exacto. Marcando goles importantes, haciendo la diferencia. Exacto, exacto. Y ya antes del Mundial, él había firmado o cerrado su acuerdo. O no, en realidad fue en el medio del Mundial, sí, que cerró su acuerdo con Gimnasia. Entonces ahora, claro, entonces ahora Gimnasia va a tener a un campeón del mundo entre sus filas. Exacto. Boca la concha de tu madre. Por eso no, no es. No, no, Boca no. Por favor, no. No. Por favor. No. No, no tiene nada que ver. No, no, controlen. No. Por controlen favor a la hinchada esa, por Mariano, favor. Por favor. Seguramente son barra bravas de Boca que. Y sí, está loco este muchacho. Pero escuchame. No, claro, hay gente que nos está viendo. Fueron a recibir y no son hinchas de Gimnasia. Ojo. No. Por favor, la gente que está en el chat, tranquilos, esto no lo manejo, no estoy manejando yo el tema de los efectos. Está hasta los huevos. No, bueno, no. Estoy manejando yo el tema de los efectos. No. Vamos a arrancar entonces. Tenemos al Distint por comenzar el debutar en lo que es la Liga Profesional de Fútbol, la Copa Producto. Así que vamos, sí, a ver cómo arranca esto. Si arranca o no arranca, a ver la línea de tiempo. Si lo tienen en cuenta, si va a jugar de lo que juega él o si lo van a poner de lateral izquierdo y le van a cagar la vida, como le cagaron en el Galatasaray. Recordemos que tiene, sí, el distinto tiene, a ver si los tengo acá. ¿Tenés formación, las estadísticas del distinto? Creo que sí, mis datos. A ver, salvo que me ponga mi teléfono. No, espera, ahí va. La había sacado de algún lugar. ¿En dónde? No, o no, que pero aparezca. Estadística de carrera, acá está. O que mirá aparezca el teléfono de mirá este video con que Messi, mirá. El teléfono del distinto, ¿no? Ojo. Sí, ojo, ¿eh? Estadística de carrera. Bueno, tenemos una estadística. Ahí está. Más flojas que una receta del Dr. Luque. Vamos por parte. Tenemos. En Tambor. Sí. En Tambor tenemos. 40 partidos. 40 partidos. Y sí, 14 goles. O sea, tenemos un gol cada 3 partidos. Sí, exactamente. No hice mal la. Sí, más o menos, sí. Más o menos. Sí, y sí. Excelente. Un poquito más, de hecho. Todo está saliendo muy bien. Exacto. Y tenemos. 3 y medio. ¿Alguien tiene una calculadora científica? Medio, sí, más o menos para tirar. Bueno. Y después tenemos. Mira, lo voy a hacer más fácil. Y en el Galatasaray, sí, tenemos 6 partidos y un gol, que el gol fue en el clásico. Y esto que no estamos en contando los goles. El clásico sobre la hora. Sí, claro, señor. El clásico sobre la hora. Y eso que no estamos contando los goles de la selección, que metió un par. Sí. Y en partidos importantes. Exacto. O sea, tenemos, exacto, 46 partidos, 40 más 6, 46. 15 goles, un gol cada 3 partidos. Bien, buen dato. Y tenemos 10 asistencias en 46 partidos, que es uno cada 4 partidos y medio. Así que. Sí. A todos los que decían que las estadísticas no ayudaban para el distinto y demás. Le chúpenme los dos huevos todos. Bueno, no, es lo que está diciendo, lo que dice la La botonera está picantísima. Es lo que dice la gente, que ojo con lo que dicen de del distinto, porque la verdad que los números no están mal, Max. No están mal, pero por lo menos en el Galatasaray son un poco escasos. Faltó verlo al distinto y sobre todo faltó verlo en su posición habitual, que es de, sí, centrodelantero, media punta. Bueno, él se va acomodando cerca del área dependiendo un poco el partido. Exacto. Pero en el Galatasaray recordemos que empezaba como lateral derecho, sí, y se arrimaba después, pero esto le provocaba un gran desgaste físico, ¿no? Sí, sí, llegaba, sí, al final de los partidos ya pidiendo el pulmotor. Recordamos que tiene 19 años, ¿no? O sea, pide. Claro. O sea, no hay una correlación entre la edad y el rendimiento que tiene. Bueno, acabo de cerrar el juego con un boludo. No. Bueno. ¿Ustedes qué ven? Ven la trama. A vos. Perfecto. Claro. Perdón. Eso por estar haciendo cosas que no debía, metí la mano donde no correspondía y cuidado con la mano.
Ah, bueno, sos un pelotudo que hace comentarios. No, ahora lo que pasa está, que... está cargando no, la autorización. No, aguante que ya arrancamos. Y vos sos un boludo. Bueno, tranquilo. No, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa botonera? Calma, chica. Decíamos entonces, si querés, vamos llenando un poco, estiramos un poquito. Estirá. El Galatasaray faltó verlo, faltó. Pero lo mejor del último tiempo del distinto, increíblemente, no fue en su club, sino, como decíamos, en la selección. Brilló junto a Messi, brilló junto a las figuras de la selección. Entraba un tiempo solo, recordemos, pero le alcanzó para hacer la diferencia. Metió goles contra Brasil, sí. Si no me equivoco. Metió algunos pases importantes. Así que la verdad es que lo mejor que podemos decir del distinto en el último tiempo fue con la celeste y blanca, y ahora la expectativa de qué va a pasar en el fútbol argentino. Exactamente, y bueno, tenemos acá... Cabeza de cuero este de Buffon, la puta madre. Leo, te quedaste afuera otra vez de la Champions, la puta madre, uno que te decía lo mejor, pero qué carajo pasa, viejo. Y no sé, la Porta es un chamullero. Me quiso. La porca me quiso Obaldo. Comprar con jamón crudo. No, ojalá sea Obaldo. ¿Sabes qué? Maneja mejor el Barcelona que este chamullero. John, encima. John Laporta. Anda, ¿quién sos? Leo, hay varios rumores sobre tu futuro. Hay algunos rumores que indican que vas a ir a París y otros que te vas a quedar en el Barça y que va a venir a jugar con vos el Kun Agüero. Bueno, ¿podés tirar alguna pista de lo que puede llegar a pasar? Sí, me la pueden tirar todos juntos, porque no. La verdad es que tengo la chota al hombro. No. En el Barcelona me tiene los huevos al plato. Acabas de salir elegido mejor jugador del mundo recién. Mejor jugador de Europa. Este premio nos pertenece. Mejor jugador de Europa. Por eso. La verdad que bien. Bueno, es como que el juego no elige a otro que no seas vos. Sí, bueno. Viste que justo me vestí como estoy acá en la foto, así que. Sí. Claro. Perfecto. Bueno, arranca la liga, muchachos, ¿eh? Arranca la liga. Está Leo, está Luis. No, distinto, yo quiero decir que es el próximo. Va a ser campeón él, obviamente. En otro mundial yo ya no voy a estar. Seguramente esté como técnico en algún lado. No sé si en la selección, porque la selección tiene más quilombo que la psiquiatra de Luque, del Maradona, digo, ¿no? Y, sí, está complicado. Sí, cuidado. Y bueno, yo creo que va a ganar otro mundial el distinto. Mirá, opa, bueno, bien. Eso es, habla de tu humildad, habla de tu bonomía. Y ya estamos en clima de partido, así que Leo, estamos con Luis, estamos con Mariano, y está de Paoli, que me olvidé de sacarlo. Se escucha de fondo, para. Espera, ¿se puede sacar desde partido o no? Esperá. Yo no lo escucho, ¿eh? Ustedes no lo escuchan, sí, pero la gente sí. Esperá, no, yo no lo estoy escuchando. Va, no sé, la gente. Que diga la gente, ¿lo escuchan a De Paoli o no? A ver. Che, mirá lo que está la cancha de Central Córdoba. Está, sí, es la cancha del Manchester United. A ver si se puede. Ajuste del sistema. De los mejores en la región. Configuración de sonido. Volumen de sácale todo. Listo, ahí está. Así muy estamos bien. Bueno, señores, arranca de titular el distinto, ¿eh? Sí, señor. Y bien, amigos. Arranca arriba, ¿eh? Arranca arriba, muy bien. Muy bien, porque lo ponen en el lugar que lo tienen que poner. Ahí, sí, justo de 9. Creo que está de 9 o de 9 o de lateral por derecha, ¿no? Me parece que está... ¡Falta, viejo! ¡Tiro libre! Sí, no. Ah, sí, cobró. No, ¿sabes qué cobró? Ah, no. No, ¿qué? Le cobraron offside a Pijanovic. Este seguro es primo de Rapalini, Bueno, perfecto, pero lo vemos al distinto enchufado y de vuelta en su posición natural, cerca del área, Bueno, ahí va con la pelota. Ojo, lindo pase, lindo caño. Otra vez. No. Otra vez no. Pensé que recuperaba la pelota. La tiene el distinto. Casi, casi. Justo
a los 10 minutos, mirá vos. Si hacía un gol a los 10, nos emocionábamos todos, ¿no? Sí, sí, señor. Era sí, un fuá, bueno, el Diego gigante, ¿no? Tal cual. Pero bueno, arrancó bien el distinto, enchufado. Tiene ganas, ¿eh? Lo veo contento, lo veo con actitud. Cargó pilas alcalinas. Así que hay que tener cuidado. Las doble A. A ver. Bueno, no, está cerca. Porque si carga, porque si carga la triple A, los mata a todos, olvídate. Sí. Es un juego muy al pelotazo, Gimnasia, ¿no? Es como que arreglate como pueda, ¿no? El distinto es. Por ahora no hubo ninguna jugada elaborada. Y Central Córdoba Santiago del Estero es un equipo que. Un equipo corto, que juega. Sabe lo que quiere. Está muy ahí está. Buena pelota para el Distin. A ver. La fue a barrer. ¡Le tiró la guadañosa! Sí, cuidado. Cuidado, Distin. Yo creo que este. Central de Central Córdoba de Santiago del Estero, dijimos. ¿Puede ser? Sí, señor. Exacto. Sí, señor. Bueno, yo creo que raspa más que Caballa en lata, ¿no? Porque, digo, esto, sin dudas, es un equipo que raspa y raspa. Sí. Y no te deja tranquilo con la pelota, no te deja respirar. Sí. Me parece que lo vemos a Gimnasia buscando en ofensiva con cierto desorden. Va, busca con actitud, pero sin demasiada claridad. El distinto está corriendo un montón. Y Central Córdoba que espera, agazapado en su oportunidad. Se quedó parado, Sí, ¿no? Es una estaca. Dije que estaba corriendo estaca. Mucho y se frenó. Y estaba corriendo mucho, sí. Ahí la tiene. No. Adelantado. Ojo con la pelota. A ver. Tira el centro, dale, tíralo. Ya la tiene Gimnasia. Tíralo. Pero tíralo, 20, dale. Bueno, vinimos a Gimnasia justamente a sufrir, ¿no? No vamos a convertirlo en el Bayern Múnich de un partido para el otro, ¿no? No. No, olvídate. Yo estoy teniendo una dificultad técnica que por ahí se traba. No solamente se me traba la imagen, sino que se me traban ustedes, compañeros, y los escucho medio cortados. ¿Puede ser porque tengo una señal mala? Puede ser, todo puede ser. Porque la transmisión está. Ustedes me dirán si. La gente por ahora no. Yo no estoy teniendo ese inconveniente, ¿eh? Yo no estoy teniendo ese inconveniente. Mientras tanto, ¿qué les parece si vendemos un poquito? Porque tenemos. Grandes novedades. En la carpeta. Comercial. De este encuentro. Totalmente. 0-0. 0-0 al primer tiempo. ¿Qué duda? Me dejó esa jugada. Si tu mujer tiene dudas, comprale un embatés. Y si salen dos rayitas, ya pasan a ser tres. Gracias a embatés. Excelente. Si salen dos rayitas, ya pasan a ser tres. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, el distinto, decíamos, no llegó a marcar la diferencia en este primer tiempo. Que se fue sin pena ni gloria, no hubo jugadas demasiado claras para ningún equipo, así que vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Me hace acordar a Ronaldo en la Juventus, ¿no? Es como que todas las miradas están puestas en él, le tiran pelotazo como si fuera Ben Johnson, como si fuera... Como si fuera Usain Bolt. Es una cosa increíble. Yo creo igual. No es un nombre... Gimnasia, cualquier hincha de Gimnasia escucha esta comparación y te ama, ¿no? Está metiéndole mucha, pero mucha gana el distinto. Lo que sí, el físico no lo ayuda. Está impreciso con los pases. Bueno, ahí estuvo bastante quirúrgico, te diría. Acaba de tirar. Y sí. Para mí era naranja, no era una amarilla. Pero... ¡No lo tocó! Acaba de quebrar... Tibia y peroné, Tibia y peroné, mirá. Tarde, aparte, sí. Mameta, Oscar querido. Oh,
Mirá que son flancitos, son flancitos. No, bueno, pero dejate ahí fue fuerte. Cualquiera se tira haciendo teatro por una patadita, Oscar. ¿A vos qué te tenían que... con una escaña te tenían que voltear, Oscar? Olvidate, teatro, ¿sabes qué? Olvidate, un muro. Pero escúchame, estos están para... Lo agarra Muscari y enseguida, enseguida van derechito al teatro. Yo te digo, fuerte. ¿Qué pasa fuerte cuando tenés un jugador tan solo arriba y somos Deportivo Pelotazo? Así no hay jugador que aguante, Oscar. Ah, está más solo que Hitler en el Día del Amigo. Olvídate. Ahí va, vamos distinto. A ver. Ahí va. El centro. Pero para el arco, boludo. ¿Por qué lo tiró para...? ¿Para qué te trae? No, déjame. ¿Para qué te trae? ¿Ustedes acaban de ver el pase que le tiró el distinto al... Sí. No, es un boludo, marca cañón. A la cabeza. No pero escúchame, a la cabeza. Andá y hacelo. Sí. No sí. Podés. Cabeció tirando un pase, no sé qué, no se entendió. No. Estoy indignado, Mamita querida, si el doctor te veía que hacías eso... Ya mismo te sacaba la cancha, te pagaba el pasaje y te ibas a Corral de Busto. Sí, no, tremendo, Oscar. Esto... ¿Salió al distinto o me equivoco? Sí, lo sacaron al distinto. Lo funaron. No, está bueno esto que está pasando. Entra Paradela, o se va Paradela, ya está en River. Bueno, hay algunos problemas de pases. Bueno, no era el debut que nosotros esperábamos, ¿no? No. Me parece que hay una compañía, en este caso, un poco floja, ¿no? O sea, es como la oscuridad para... Este debut fue cortito como principiante en Cabarulo, ¿viste? Mami. No, mami, no lo puedo creer, la verdad... Sí. Fue corto y poco lucido, que también sí. Aplica, ¿no? Acá dice la gente, hay que volver a Rusia. Ojo, ¿eh? Ojo porque... No, ¿para qué quiere volver a Rusia? ¿Para qué quiere volver? Y bueno, porque no está funcionando. No. Pero pará, es el primer partido, un poco de paciencia, muchacho. A ver cuánto le pusieron al distinto, 6 puntos. Partido... Bueno, igual sí. Ojo, ¿eh? O el visitante, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que el distinto está debutando. ¿Ustedes cuándo debutaron? ¿No estaban nerviosos, acaso? Claro. Bueno, claro que sí. Hablemos del Defensa y Justicia de Hernán Crespo, que antes de irse lo vacunó al River de Gallardo 4-1. ¿El partido de la fecha, sin dudas? Sí, claro que sí. La sorpresa, diría. Sí, claro que sí. Y ahora se viene un duelo que no, con la Copa Argentina no se sabe qué equipo es. Es el equipo misterio. Porque justamente... No tiene escudo. No, porque justamente se está definiendo en este momento en otra llave, muchachos. Perfecto. Muy bien. Bueno. Perdón, ¿vamos medio? A un partido Argentina-Inglaterra. Sí. En el medio, una Argentina-Inglaterra, sí. De una. Bueno. Sin vaselina. Como para... Tranquilo. El distinto no va del arranque, así que vamos a avanzar. Bueno, pero recordemos que en el Mundial tampoco, ¿eh? Ahora te digo, está como jubilado... Como jubilado esperando la jubilación, básicamente, no valga la redundancia. Comiendo banco de una manera. Es lo que le decíamos al técnico de Gimnasia, ¿no? Que tiene que tener un poquito de paciencia, ¿no? Ponele voluntad a la concha de tu madre. No, bueno. Mucho. Pero sí, es cierto, tiene que tener un poco de paciencia, hay que esperarlo al distinto. Es un jugador que viene de Liga Europea, euroasiática, digamos, o euroafricana en realidad, ¿no?
Este. No pasa, Conmigo se entiende. Claro. Estamos bien. Leo, estás hablando mientras corres. Uy, gol de Inglaterra, la puta madre. No te puedo creer. Concha de tu madre, concha de tu madre. No putié, empató el partido, Leo. Se enojó, Leo. No, no. El centro. Siempre tremendo. Tenemos que arrancar en una difícil, ¿viste? No, bueno. Sí. No paramos a nadie. No, para. Oscar, decime, por favor. ¿Qué está pasando? Lo dejaron más solo que Tom Hanks en la isla. Olvídate. Ah. Más solo que Tom Hanks en Náufrago. No me salía la película. Más solo que Tom Hanks. Está bien. Bueno, pero ahí Argentina está empezando a tocar rápido. A ver. Ahí está. Entró la 12, chicos. Entró la 12. Muy bien. O sea, si yo le tiro un centro a este hijo de puta, si no la cabecea, ¿qué crees que haga? Tranquilo, no sé quién es, pero bueno. Tío, guarda. ¿Quién es el 19? Correa. Muerto, sin nombre. No, tranquilo. Tranquilo. Leo está desatado, ¿eh? Este. Hay un fantasmín ahí volando. Sí, son emojis que la gente puede subir a través de Twitch. Ah, perfecto, cierto, con los chitrupuntos, ¿no? Estos simplemente, claro, se pueden subir. Nuevas, o sea, se pueden subir desde el chat. Sí, son exacto. Ah, perfecto. Nuevas sugerencias que tiene la plataforma Twitch. Por favor, la 12, por favor. Aliente un poco este equipo. A ver si lo podemos empatar 34 el primer tiempo, viejo. La 12 pide al distinto, me parece. Sí. Me parece escuchen la hinchada, A ver. A ver si ponen huevo que no juegan con nadie. Vamos Leo. Ahí está, Joaquín Correa. 0-1. Gol de Bardi. O Verdi. ¿Cómo se dice? Bardi. Verga. No, no. Señor, por favor. Tranquilo, Leo. Guardá toda esa energía para el segundo tiempo. Vamos, ¿eh? A ver si entra el Distin. Lo quiero el Distin en la cancha. Sí, entró. Vamos. Sí, señor. Me gustan esas caritas que van apareciendo, Tiren más. Me gusta. El campeón del mundo, ¿eh? Campeón del mundo. Mucho campeón del mundo, pero te está ganando Inglaterra 1-0. Bueno, agarró frío. Es un partido amistoso. Lo importante es lo del mundial. Oscar, me extraña, No, pero el amistoso con Inglaterra tenés que ir al frente. ¿Sabes qué? Como hacía el Diego en el 86, en el 90. Bien, viejo. Qué amistoso ni amistoso. A ver, el distinto está ubicándose en un lugar interesante, a ver si lo ven. Está buscando el guadañazo. Ahí está. ¡Listo! A la hinchada, claro que sí, a la 12. A la 12 lo ubica, sin dudas, Qué bien, el distinto. La 9 tiene el distinto. Sí. Qué bueno. Faltaba el guadañazo, ¿no? Sí. Y miren ustedes, se saca de encima al defensor y con la zurda la manda a guardar allí. A donde juegan Fortnite y las arañas. ¡Brazo! Excelente, Leo, excelente. Yo le enseñé a jugar con eso. Gran definición del distinto, enorme definición del distinto, haciendo la diferencia. ¿Cómo se nota que cuando entra este muchacho hace la diferencia, ¿Qué te tiene que pasar en la vida, Scaloni, para ponerlo de titular desde el arranque? ¿Qué te tiene que bajar el monotributo? Pero si estaba de suplente, ¿no? De titular. No, lo que queremos es que juegue desde el arranque. Los 250 minutos que dura el partido. Ojo, ¿eh? Ojo que está el distinto prendido fuego.
Está pidiendo la pelota hace rato. A ver si lo ve Lionel. A ver si ve. A ver si lo ve. Ahí está con la pelota. Otra vez. Bustos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo? Es lo que nos preguntamos, pero gracias por el lateral para Argentina. Así es. Igual me parece que le cambió la cara. No sé si Mariano y Purito coinciden. Le hizo un lifting. Equipo, Sí, señor. Le hizo una refrescada a esta cara de la selección. A ver el centro. ¡Este! ¡Centro! Casi. Pero tiene la pelota Inglaterra. 69. Justo. ¡Como anoche! ¿Cómo? A tu germo, Julito. Tiene la pelota Inglaterra. ¡Se ha maleducado! Ahí va. 73. Sacala. Cerca. Sale jugando, tranquilo, Argentina. Bueno, sin apuro. Está tan atrás el distinto. Ahí está, dale. No sé. Larga la pelota, ahí está. Me gusta. El distinto. El 9 no lo puede creer. Claro que sí, viejo Dybala. Aprende a meter un gol. Mirá cómo se mete un gol. El distinto le cambia la cara al partido. 2-1 de partida. Vos fijate. Corrida, Más que una corrida bancaria. Esperado como la segunda dosis de la Sputnik B. Ahí lo vemos. Un tractor en plena cosecha de soja. No puede terminar mal. Golazo, Max. ¿Cómo lo viste? Extraordinario. El distinto definiendo a la carrera, espectacular. Una contra extraordinaria de la Argentina para ponerse arriba sobre Inglaterra y a festejar. Qué importante que es el distinto para esta selección argentina. Escucha una cosa, Scaloni, ya no vamos a decirle más nada, pero 2-1 desde el banco, los dos goles él. Chiqui Tapia, no trates de entenderlo, Chiqui. Chiqui, el distinto es argentino. Sí, señor. Exacto, ¿qué más tiene que hacer? Para que puedan ponerlo a Scaloni. Exactamente. No, esto no es River, Rodolfo, por favor. Me gusta. ¿Vendrá un hat-trick? Me vuelvo loco. A ver. Creo que sí. Pelota 89. Corner, sí, me parece que sí, A ver. Veamos la jugada. ¿Fue penal eso? No. Corner kick. No, penal no. Pedimos cualquier cosa ya. Sí, no. Vamos, que una se más. Puede. Una más. 90. Y lo que adiciona el árbitro. La están queriendo sacar con de todo. Tiene la pelota Argentina. Va Bustos. Bustos con el distinto. No, tira al centro. Casi le queda. Ay, no. Bueno, ganamos. Qué bien. Dale, Scaloni. ¿Qué te hace falta para que entre el distinto desde el arranque? ¡Chupapija! ¡Tenemos que jugar! No, es mi sobrino. Mi sobrino que se metió. Nene, estoy hablando de Scaloni y de Chiquitapia. ¡Chupapija! ¡Basta! No, pará. Dios. No, Blas. Puede ser que esté más tentado que Mbappé. Cuidado. Perdón, fue sin querer. Son cosas que pasan. Miren el gran resumen que nos hizo el equipo de editores. A ver si llega el gol de distinto para volver a verlo. No, esta pasó esto, cerca. Entonces le dedicamos para vos. Inglés, verga.
para la reina que entre los quilombos que tiene la corona y ahora que perdió Inglaterra, le van a dar un bobazo. Sí. Bueno, sí. Fue gol en contra, me parece, el del distinto, ¿eh? Fue gol en contra. Se desvía, pero no es gol en contra, se lo contaron a él. Y acá viene la obra maestra. Él corre ya sabiendo... Gran asistencia de Lo Celso, excelente definición, muy bueno tu gol, ¿eh? Bueno, y en primer tiempo te digo que Lo Celso la había pasado mal. Lo Celso la puso, Lo Celso la puso mejor que el Diegote en Cocodrilo, una cosa impresionante, tremendo. A ver, ¿con qué seguimos? Sí. Misterio. A ver con qué seguimos. A ver. 80. Mirá, mejoró el distinto. En 80 ya. Muy bien. Estaba en 79. Ah, tenemos otro partido. Argentina-Bélgica. Bueno. Después de este partido viene el mercado de pases con Julito Ricardo. ¿Sí? Y Luis, no me quiero olvidar de vos. No nos olvidemos. Vos me prometés que en un rato tenés un documento. ¿Qué tenés, Luis? Yo tengo información exclusiva que compromete. Sí, Luis. ¿Lo puedo decir? Sí, y por lo menos tira una pista, Luis. No lo puedo decir. Una pista. ¿Es una información? ¿Es fuerte o es algo...? Es una información que... Es más picante que... Es más picante que la jiputa parió. Es más picante entonces que eructo de wasabi. Totalmente. Yo no sé por qué me están diciendo que me vaya. No, porque Luis, yo tengo información real. Luis, no te vayas, que tenemos todo el primer tiempo. Tenemos todo el primer tiempo y está comiendo banco el distinto. Así que. Pero escuchame una cosa, dosifiquemos. Los que quieren que me vaya, ¿qué son, amigos de la Deli? Por favor. No lo llame, por favor. Te lo pido, por favor. Por favor, no. ¡Hola! No. Anda a dormir, dale, la paz. ¿Alguien me llamaba para levantar este muerto? No. El muerto que tenés ahí colgado entre la pata, dale, que no se levanta nunca más. Dale, hola, país, aplauso, por favor. Gracias por llamarme, Luis. Te voy a decir algo. Aplaudime la papirola, anda a dormir. Escuchame una cosa, pibe. A todos mis seguidores de Twitch y de YouTube, Fabián Danelli les habla. Quería decirles que estoy con Ventura y pongo la mano en el fuego, dale, por Ventura, un tipo serio y confiable. Bueno, muchas gracias, Danelli, pero no lo estaba llamando nadie. Justamente estaba diciendo que tengo información y hay gente que me descalifica. Así que gracias por el apoyo. Que se vayan a cagar los que te descalifican. Váyanse a otro stream. Si Twitch tiene un montón de streamers. ¿Por qué se mete con nosotros, carajo mierda? Dale, anda la cajeta esa que tenés. Contame qué tenés, contame qué tenés, Ventura. ¿Qué mercadería trajiste? No, yo no te puedo contar. Y no me tutees, No me tutees. Por favor, haya paz. Fabián, le damos la bienvenida nuevamente a este stream. Porque te voy a cagar a ti. No, te voy a cagar a ti. No, Luis, tranquilo. ¿Qué te metes con mi octogenario favorito? No, por favor. ¿Octogenario no favorito? ¿Vos querés que yo hable? ¿Te haces el cocorito? Te pone arriba del capó. No. ¿Cuando te pone arriba del capó del taxi? No. ¿Y qué problema hay que empañemos los vidrios del 147? Sí, no. te come la boca de abuela. Dale. No, porque vos nunca reclinaste el asiento y pusiste un cassette con lento de Phil Collins para que te gotee la canilla, ¿no? El que lo reclinas, Danelli, para que vos le succiones la mazorca que tiene entre las patas. Por favor. Yo lo único que voy a decir es que no me voy a prestar a este juego mediático. Yo soy comentarista de fútbol. Entonces, ¿para qué hablas? No ropa vejero de famosos.
¡Sos el ropavejero de los famosos! No, no, por favor, Julito, coméntenos el primer tiempo este si quieres. ¡No lo vi! Pero no, y vos sos el viejo pajero de los taxistas. Escuchame, no, pibe, ¿cómo le...? Perdóname, ¿cómo...? Perdóname, pibe, Maxi, Maximiliano, ¿sos vos? Sí. ¿Cómo le vas a preguntar? Bueno, viste, primer tiempo, comentalo no vos. Registra, ¿qué le pedís a otro que lo comente? Yo lo vi, no te das cuenta que este se cree. Este se cree que tiene marquesina propia. Comentalo no vos, registra, pibe, el tiempo. ¿Vos sos comentarista? ¿Sos periodista o no sos periodista? Mostrame el título. Por supuesto. Mostrame el título si tenés huevo. El título de periodista. No, mostrame el título secundario que no lo tenés, Denis. No lo tenés, al título secundario. Se lo piden aquí. Ni siquiera tenés el 08 del auto. Tenés el 08 del auto, no lo tenés. Por favor, Luis, allá. Yo le pido el título a todos, ¿eh? Yo el título de periodista se lo puedo mostrar. No, el de licenciado. Vos me decís que soy licenciado, ¿licenciado de qué eso? El título te lo voy a dar. Escuchame una cosa, Daniel. ¡Golazo! El título te lo voy a dar en un rato. Sí, golazo. Escuchá, el título te lo voy a dar en un rato. Te lo voy a dar en un rato y se te va a caer el orto. Te va a quedar, ¿sabes cómo? No. Partido, como te lo dejó Julito Ricardo anoche. No. Por favor. Hay un partido de fútbol, hay goles. Gol de Leo. Gol de Messi. Extraordinaria jugada, el distinto. Ahí lo comenta. Extraordinaria jugada, decía. Notamos nuevamente la diferencia que genera el distinto en el campo de juego. Gran definición de la Pulga para poner el 1-0 sobre Bélgica del equipo argentino, ¿eh? Cómo arrastra las marcas el distinto, ¿eh? Sí. Es el Pipa Benedetto de este año. Atentado, Julito, está atentado. No te rías, Julito. Por favor, calma. Está todo un poco desmadrado, me parece. Sí, la verdad es que es una falta de respeto que haya tantas peleas en medio de un partido de fútbol, ¿no? La gente no viene a ver esto. Viene a ver goles. ¿Qué querés a Nicolás? Respeto tirando el corchito, vos también. No, Luis, tranquilo. Yo lo único que voy a decir es esto. No me voy a meter en la pelea. Lo único que falta es respeto ahora. No me voy a meter en la pelea ni nada. Pero cuando tenga el título, Daniel, y se lo voy a ir a estampar en la cara. Lo estoy esperando, pibe. Ya lo tendrías que tener. Sos bastante grandecito. Deberías tenerlo el título ya. ¿Qué pasa? Ya lo tengo. Hay algo que estás ocultando, ¿no? Está en trámite. Sí, bueno. Sí, ahora falta que digas que pasá la password de Xiu Guaraní y lo vemos. Dale. ¿Sabés lo que tiene estampado en la frente? ¿Sabés lo que tiene estampado en la frente Daniel y Max? ¿Qué tiene? Cuidado, por favor. La hebilla de Julito Ricardo. No, Luis, perdón. ¿Qué te importa lo que hago y los pupos que cabeceo? Yo a vos te hago. No seas prejuicioso. Vos cabeceas más pupo que Palermo en Boca. ¿Cuál es tu problema? Deja vivir a la gente. Estamos en el siglo 31. No sé si es el 31, pero bueno. Es el 31. ¿No ves que está perdido? ¿No ves que está cagá? Por favor. Bueno, ahí tira el distinto la pelota y busca armar la ofensiva. Bueno, un pase fallido. No funciona bien. Pero, Luis, entonces, perdón, volviendo un poco, ¿podés darnos una pista sobre de quién va a tratar la información que vas a revelar en unos minutos? La información va a tratar de... Va a estar metido el distinto. ¡Upa! Bueno. Cuidado, Cuidado. Tengo fuentes muy confiables sobre esto. Una fuente de teflón tenemos. Callate, que vos tenés la única fuente que tenés, ¿sabés cuál es? ¡Taoma! La de la pelela que te la lleva porque no podés hacer pisole, te vea los pantalones y usas pañales. ¿Querés que hable más o no? La fuente que tenés vos es Comic Sans. Sí, vos tenés Arial, dale. Arial Trebuchet Taoma. Sí. Mahoma, ¿sabés qué? Mahoma te fue a buscar porque no sos tan pago que no la fuiste a buscar. Dale. Le cobran todas al distinto, ¿eh? No se puede tirar los pies. Sí, igual fue raspando, zafó de la tarjeta. Le importó una belga. No.
No. Julito, por favor, ay, no entres que también. Dale, hacete el canchero, no. La concha de tu hermana, Forri. No, no, no. Sí. No, no, no. No. Pajo, Javi, Javi, vos sabés que tenías recién interferido con Danelli. Se te escuchaba muy Danelli. Pero yo creo que es porque tenías la llamada interferida por este muchacho. Es que la verdad que yo a veces tengo abierto el tiro libre, rebotó. El grupo, pero ahora me escuchan bien todos, sí, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Hola, hola, ¿y ustedes me escuchan bien a mí o no? Pésimo lo escucho, Daniel, pésimo. Bueno, 1-0. Vamos, si les parece, antes de ver la cronología, cómo sigue. No pensé que los muertos hablaban, ¿eh? Háblalo con mi abogado la próxima vez. Vos y todos los que me están agrediendo, abogado, los que me agreden, abogado, ¿eh? Abogado, ¿sabés la demanda por calumnias e injurias que te voy a hacer? Nos vemos en tribunales. Besito, medalla y trofeo, querido. Sí, justo se va a meter Danelli con uno que tiene más tribunales que... Tranquilo, pues, tranquilo. Lo que más les... tribunales que Natacha High, escúchame. Claro, tranquilos, claro. Por favor. Se viene la Copa Argentina. Gimnasia va a jugar contra Arsenal. Pero antes... Pero antes... Tenemos... Tiene menos cámara que Alga de la... ¿Qué? ¿Qué? ¿Se entendió eso? Pero antes tenemos... Se tildó algo falló. Tenés menos cámara que Edgar Allan Poe. Eso iba a decir. Antes... No se te ve el comedor. Mirá qué grande, pero... que se ve el comedor y blanco. Gracias a sonrisas blancas. ¿Qué hace de estas teclas? Un marfilado. ¿Cómo le hace? Grande la turca Heine, ¿eh? Saludo grande a la turca Heine. Como siempre, me deja la sonrisa así. Impresionante. Bueno, antes de empezar... Esa carretilla pi independencia, Julito. Perdón, perdón, pero... Por favor, tuichemos de fútbol. Inde... No, digo porque está muy blanca, está muy bien. Sí, muy bien. Muy bien, tío. Me pongo jabón en polvo. Me cepillo con jabón en polvo. Para que no se le vaya la blancurezca. Estás punta y punta con Susana, jugando, sí, sí. Ahí. Ya, prácticamente es una luz de LED. Es el hijo no reconocido de Luciana Salazar y Mariano Yudica, te digo, ¿eh? Exactamente. Sí. Exactamente, sí, sí. Pero tenemos... Sí, el mercado de pases. Tu chivo de fútbol, mercado de pases. No pongo mercado de pases porque después tenemos otras secciones. Hoy estreno sección, quiero decirle. ¿Hay nueva sección hoy? Sí, pero primero vamos a ver. Perfecto. Los jugadores que la están rompiendo around the world, bebitos. Ni más ni menos. Jugadores que están poniendo lo mejor de sí para triunfar en el mundo mundial del fútbol. Mundial. Perfecto. Para vos, desaparecido Daft Punk. Exacto. Around the world. Sí, around the world. Bueno. Este jugador ha tenido... ¿Qué? ¿Contadores? ¿Contento? No, apreté... ¿Qué? Apreté mal un sonido. Ahí estoy de nuevo. Ahí está. Perdón. Ahí está. Vamos de nuevo. Comenzamos nuevamente con Tuichemo de Fútbol. El programa que nadie había pedido sobre fútbol. Arrancamos con el primer jugador que va a hacer estragos en el fútbol mundial. Estamos hablando de Gustavo Kong. Perfecto, figura de Boca Unidos. De Boca Unidos, Gustavo Kong. Lo que vemos, realmente tiene labios. ¡Labios de miel! ¡Tiene un container de labios! Gustavo Kong de Boca Unidos. Como verán, el juego de palabras siempre suma. Sí, señor. Se dice que es un jugador que cuando está prendido se come la cancha. ¡Exactamente! No, aparte... Aparte, es un refuerzo que está sonando en la Copa Producto. Está en boca de todos, sin duda, Exacto, sí, claro, exacto, claro, muy bien, claro. Muy bien. A los rivales
le tienen un miedo bárbaro. Se los come entre dos panes. Bueno, ya mentimos lo de comer dos veces. Bueno, está bien. Lo que tiene el bocón es que podría llegar a recrear esto en Boca Unidos. Pero con esa boca podría llegar a estar en Independiente. Eso lo pensaste, estuvo bien. Estuvo bien, muy bien. Estuvo muy bien. Bueno, ¿alguno más o pasó el otro? Pará. No, te iba a decir justamente que Boca Juniors estaba sondeándolo y bueno, también, digo, por lo que juega este muchacho, sorprende mucho, ¿no? Le estaría dedicando beso a beso. La Mona Jiménez estaría haciendo una nueva letra, grabándola ahora justamente en Córdoba. Así es. Ah, sí. Y lo que quería decirles... Detalle técnico, sí. Le iba a decir justamente que baje la cámara, Julito, porque si no se le veía el comedor. Estaba como que se ahogaba. Ahí estoy. Y lo que les quería decir también, que no es poca cosa, que Gustavo Kong el otro día metió un gol y se lo dedicó a su novia y le dijo... ¡I love you! Perfecto. Vos sabés que cuando está concentrado Gustavo Kong es un jugador determinante, ¿eh? Porque donde la agarra te emboca. Pegó en el palo y entró. Así. Hay unos efectos que ojo, no funcionan. Porque Javi, vos sabés que se está perdiendo el efecto, ¿no? Se está perdiendo el efecto. Y por ahí se ve Javi, por ahí se ve Julio. No. A veces, no, es que esta cámara de mierda, esta técnica de mierda. A ver si me puedo poner de este lado. Ahí está. Bueno, ahí está. Esperen. La puta madre. Tiene cositas de... A ver, ¿de quién? Julito, transmitiendo. De Transformer. Espera que se quede quieta. Ahí está. Sí, perfecto. ¿Me ven bien? Perfecto. Ahí está. Sí, muy bien. Tengo el micrófono superpuesto. ¿Qué queda, hombo? Tengo el... Perfecto. A ver, ahí se ve bien, se escucha bien. Perfectamente, Julito. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al segundo jugador. Sí. Guachiturra. No. La cámara se mueve más que Guachiturra en Tropicalísima, ¿no? ¿Ahora está quieta o no? Sí, ahora sí. Ahora está bien, ahora está bien. Ahora ¡quédese está quieta! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Saca la mano de ahí, carajo! ¡No! Vamos al segundo jugador de la semana. A ver. Está como bugueado la cara. ¡Peter Pan! ¡Peter Pan! Tremendo. Muy bien. ¿Qué jugador? Tachado de Monterrey. Un jugador que se las trae. Sí. La verdad, no tengo muchos chistes al respecto. Pero. Me gusta ese look. Nombre duro, ¿eh? Un hombre duro. Nombre duro. Sí, exactamente. Un hombre que tacha a los rivales en cada duelo personal que tiene a través del fútbol. Tiene cositas de la Tota Santillán. No, también, chicos, teniendo el mismo problema. Decirlo, De la Mole, ¿por qué no? También. Bueno, es un defensor. Tiene más problemas. Es un defensor aguerrido. Tiene más problemas que el abogado de Cristian Pormargo, ¿no? Está como complicado el asunto. Está difícil. Está difícil. Pero bueno. Bueno, pasamos al próximo, si le parece. Es un hombre que... Ah, sí, pero no hay contenido con este, ¿qué pasó? No, sí, dale, dame lo mío. Hay que improvisar. Claro, no. Bueno, lo que digo justamente siguiendo con esa línea de que tacha, ¿no? Este hombre en el partido anterior, en el partido pasado, ¿no? Le tiró un tachame la doble porque metió dos goles impresionantes y de cabeza rompió la pelota, o sea, tuvieron que cambiar la pelota dos veces. Exacto. Sí. Exacto. La pinchó. ¡Punk! Hizo la pelota. Muy bien. Bueno, como si fuera poco,
Este sí. no tiro para tanto chiste, porque a veces es como que uno los tiene que anotar y yo no anoté ninguno. Vamos al último. Digamos que están bolas. Están bolas, Julito, por eso pasa largo, ¿no? Vamos al último jugador, que realmente me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque es un descubrimiento. No es un jugador, son dos. Ustedes vieron que los hermanos Romero en San Lorenzo. Sí. Son como... A San Lorenzo le dicen perro con sarna a San Lorenzo. ¿Por qué? Porque sin Romero no pasa nada, ¿eh? No se salva. Perfecto. Pensé que era una receta, pensé que le decían plato sin gusto, porque sin Romero. ¿Por qué? Y bueno, por los Romero, el Romero es un condimento, no me lo explico los chistes. Por favor. No, perdón. Perdón, digo. Está más trabado que Cristian Sancho esto y yo llego tarde. Bueno, pero por favor, una vez, ríbeme un chiste. Puta madre. Perdón, tranquilo. ¿Qué pasa, che? Por favor. ¡Me aburro! Sí. Bueno, ahora vamos a ver. Por favor. Esto se hunde, pasame, muchachos. Se hunde. Pasa al siguiente, Julito. ¡Se hunde! No, gente se va. Hay que seguir remando esto. Tengo más deleite que Mariana de Arco. Bueno, vamos. Último jugador. Sácalo a Peter Pan. Sí. Mario y Luigi de la Papusa. Esto es una verga. Del Cacio Catania de Italia. Perfecto. Mario Luigi de la Papusa. Dos jugadores grandes, me gustan los bigotes, digamos. Grandes bigotes. Bigotes, ¿no? Polvoreados, le dicen. Sí. Porque son jugadores. Son saga de centrales, son dos duros. Sí. Sí, cortan. Y no paran de cortar, los hermanos de la Papusa. Estos juegan sobre la raya, ¿no? Sí. Ellos son libero y esto. Son dos stoppers. Van siempre para el lado de la raya. Miren la cara. Ay, miren Mario y Luigi. Sí, yo te digo que si yo fuese delantero, me daría bastante miedo encarar a ese dúo de centrales, ¿eh? Porque te miran con esa cara y te digo que te... Yo creo que todo. Los estaba buscando el Champertier de Francia a estos muchachos. Mira, porque son dos jugadores aguerridos, duros, ¿eh? Sí. Es un equipo, el Cacio Catania, que es un equipo de mil batallas. Pero bueno, Mario y Luigi de la Papusa, figuras de este mercado de pases. Ojalá los tengamos siempre. Amigos. Sí. Muy amigos del Papu Gómez, ¿eh? Claro. Muy amigos del Papu. Sí. Bueno, de la Papusa es un apellido tan corriente en lo que tiene que ver con las noches. Cacho de la Mercadona los estaba buscando también, porque querían cortar un poco con la racha negativa que tienen de partidos. Exactamente. Y vos sabés que el Cacho Catania tiene distintas camisetas, pero la favorita de los hermanos de la Papusa es la blanca, claramente. Tutto blanco, tutto blanca. Claro. Sí, así que le mandamos un cariño. Tenemos entonces el repaso de hoy. Sí. Le mandamos un cariño a Alacrán también, porque son Leto y Alacrán, estaban diciendo acá en el chat. Tienen cositas. Y no hay nada. Tienen cositas de ambos, al igual que Peter Punk y que Gustavo con las figuras de este mercado de pases de hoy. Déjalo de fondo a Peter Pan. Déjalo de fondo. En instantes se viene Fútbol del Mundo con Julito Ricardo, así que estén atentos. Y la información de Luis. Sí, Luis. Antes se viene algo mejor. Se viene algo mejor. Sí, se viene algo mejor, que es información exclusiva.
perfecto. Y esto... Yo quiero que tenga cuidado. ¿Qué pasa, Luis? Cuidado. Poneme si querés una música. Poneme si querés una música. Dame un segundo, que no lo encuentro. Está metiendo más miedo. ¿Está Javier o estás vos, querido? Que peine. Yo me voy a Sí. ¿O no sos vos? Me voy a la mierda, yo. No. Ahí está, aparezco yo, Luis, porque sí, no, él no se quiere meter en esto. XD. Un segundo que. Se te mete anónimo también, querido. Estoy buscando una cortina. ¿Vos querés una cortina que sea de tensión? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a poner esta que a mi criterio da con las condiciones, que tiene que ver con un momento de. Tremendo. Eso no. Alto impacto, ¿no? Alto impacto. Bueno. Dame un segundo, yo la estoy buscando. Dame un segundito. Anda diciendo algo, Luis. Yo te espero mientras tanto, pero quiero decirles. Ahí está. Ahí la tengo, ¿eh? Atención. Se termina el misterio. ¿Se termina el misterio? ¿Cómo se termina el misterio? Se termina el jueguito de las escondidas. Upa. Piedra libre. Se termina. Se puede terminar una vida esta noche. ¿Cómo? Porque alguien la puede pasar muy mal y no sabemos si le puede saltar el bobo. Así que. Perdón. Yo diría que vayamos. A ver, Luis, a ver, tranquilo. A ver. Vos estás vayamos diciendo, tranquilos, ¿eh? Vos estás diciendo que. O sea, la persona que va a sufrir esto. La persona que le va a pegar es como un daño colateral, decís vos. No tiene nada que ver con la historia en sí, esa persona. Más que colateral, va a ser bobateral. Porque le va a saltar el bobo en 20.000 pedazos. O sea que. Está hasta los huevos. Es alguien. No. No está hasta los huevos, está hasta los recontra huevos. Qué bárbaro. Me da un poco de miedo. Loco, amigo. Me da un poco de miedo todo. El que va a estar loco es él, justamente porque él es loco. Es muy loco. Ajá. Eso también puedo decirles. Pero tengo miedo de que dañemos a alguien, la vida de alguien. La vida. Peligro, no sé. La vida de alguien no sé si va a correr peligro, pero sí vamos a presenciar. Sí. Justamente. ¿Cómo se termina un ciclo? La puta madre. Bueno, dejémoslo acá. ¿Qué? Dejémoslo acá. Luis, guardate el documento. En un ratito lo vamos a ver. Guardate el documento y pasemos. Yo lo tengo acá, ¿eh? Está caliente. Está caliente como negra en baile. Bueno, perfecto. Perfecto, bueno. Dejalo ahí. Vamos a ver cómo sigue el fútbol, porque al fin y al cabo de eso se trata. El distinto titular indiscutido en Gimnasia, pero Max con una actualidad diferente a lo que vemos en la selección. Sí, un primer partido en el cual vimos que no le llegó ninguna pelota del todo redonda, vamos a decir, como para definir. Me parece que a Gimnasia todavía le cuesta armar juego y al distinto no le llegó ninguna de esas pelotas que sí le llegan quizás en la selección como para definir. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este segundo partido. Así es, lo mismo que dijo Maxi, yo adhiero. Para no decir dos cosas exactamente igual. Sí, perfecto. No, yo digo, Gimnasia en el partido anterior, veremos ahora con el Arsenal, empieza el partido, pero tiene menos intención que Jefe Negrero de renovar contrato, ¿no? Es realmente increíble lo que le está pasando a Gimnasia, que habíamos visto algunas chances, pero no nada concreto, nada, todo pelotazo. Y bueno, ahora vemos que la pelota la tienen, pero pelotazo otra vez y queda en la defensa siempre, muchachos, porque está solo el distinto. Sí, falta un medio campo armador de juego en Gimnasia, ¿no? Falta. ¿Por qué no lo ponen al listing de 10? Y porque lo tienen colgado ahí arriba. A ver. ¿Tendrá él que bajar un poco a buscar la pelota? Bueno, pero si baja no llega al arco.
Y bueno, después se toma un remis, no sé. Mirá, tira tacos, qué fantasía. Fantasía. Es como fantasía Diego en el Napoli. Haciendo... Sí, no, pero Fantasía sí estaba haciendo el programa sin nombre con Ernesto y toda la gente ahí. Bueno. En Teis Sport. Digo, lo que acaba de tirar el distinto no se hace. A menos que vayas ganando 3-0. Está 0-0, muchacho. Esperemos que Gimnasia se ponga las pilas. No solamente con el planteo. Digo, el director técnico va a tener que tener otro planteo. Pero sí que metan goles, muchachos. Sí, y tengan que en cuenta el distinto. Marian, tengan en cuenta que esto es Copa Argentina. O sea, esto es para de este base, ¿eh? Por ahí hay que defender. Sí, por eso. A ver. Está, el distinto mordió. Sí, pero nadie la agarra. Bueno, vale, tiene que bajar. No, sabía que tiene que bajar. No, 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 pero tiene que bajar. A ver, no pasó nada. ¿Qué hace la 12 acá? Vinieron a alentar al distinto. Bueno, explicá qué hace la 12 acá. Vino a alentar al distinto. Está presionando. No entiendo. Para... ¿Qué le cobraron? Mancha. Oh, encima, déjame ver el. A ver. Gol. La puta madre. ¿Gol? Bueno. No, Julito, bueno. ¿Por qué la puta madre? No. Bueno. ¿Qué es el forro que está manejando los efectos? ¿Cómo vas a poner gol? Si no lo canto yo, no pasa nada, viejo. No se enoje, Mariano. Bueno. Pero es increíble. ¿Qué hice? Increíble. Estoy manejando yo, me toco sin querer. Bueno, va a tener que ponerse las pilas, decíamos, Gimnasia. ¿Qué hace Tinelli acá? ¿Qué tiene que ver Tinelli? Apareció. Bueno, es el presidente de la Liga Producto. Está bien, pero... Mandamos un cariño enorme. Estás poniendo cualquier cosa, Julito. A ver. ¡Ahí está! Saludos al cabezón. Bien, empató Gimnasia. ¡Ah! Qué estadio, Qué es García. García no lo conoce ni la madre. Y tiene la 10. ¿Y por qué no le dan la 10 al distinto? Esto es lo que me rompe un poco las tarlites. ¿Por qué no le dan la 10 al distinto? ¿Este estadio dónde García, queda? No te... ¿Este es el estadio de Arsenal? ¿El estadio de Gimnasia? Este, no. Realmente todo el país. Este es el estadio. Este es el estadio de... Tato Romero Férez de Corrientes. ¿Eh? A ver. ¿Eh? El estadio Corriente. No, Correntino, Romero Férez. Sí, creo que sí. Sí, pero usted está bien ubicado porque es el estadio de Gimnasia, sin duda. No, yo pensaba no, que era el estadio Argentina, único. Se juega estadio aparte. En todos lados. Es menos fútbol que una bueno, que una croc. Pero escuchame, vos tenés menos fútbol que una para ti, Julio. Estás más perdido que la isla del norte. Escuchá, yo pensé que se jugaba en el Estadio Único de La Plata, que es de Estudiantes, ¿no? No, pero no es Estadio Único, el Estadio Único de La Plata. Decimos Estadio Único porque es un estadio que es bueno, único, que no bueno, depende pero del... Pero el nombre, el no, ahí está, distinto. Ay, ¿para qué te traje? ¿Para qué te traje? Esa es la pregunta. Su primer gol en Gimnasia, muchachos. Acaba de perder su primer gol en Gimnasia. Se engolosinó. Se le dio con un fierrazo. Es el estadio Julio Cleto Cobos de Mendoza. No creo. No lo conozco. Para mí, no. La verdad, no sé. Bueno, un primer tiempo interesante, parejo. Primero fue un poco más Arsenal, después Gimnasia emparejó la situación y el distinto tuvo el gol en sus pies, pero no pudo ser. A ver, ¿qué pasa en este segundo tiempo ahora si el distinto logra mojar? ¿Qué pasa, muchachos? Que tiene que haber goles. Goles tiene que haber para que este partido sea más interesante. Sí. Hay un empate 1-1. Y la verdad que bueno. Si hacen un stream de fútbol y no hay goles, es como que hagan un stream de pornografía y no haya desnudo, viejo. La verdad. Pero perdón, lo que pasa que
Pero lo que pasa es que a vos, con vos no se puede hacer pornografía. Si tenés, si no, el canario está muerto. El tuyo. Callate vos, pero mira quién habla. Tenés el jilguero ese colgando esas dos pasas de uva y me venís a decir a mí. Dale, dale. Por lo menos tengo más pelo, que vos. Vení a acariciar la berenjena, dale, dale. Por favor. Vos sos un maleducado. Les aviso que en este horario yo hago un éxito, No, no, usted hace un éxito otro jueves. Acá no tiene nada que hacer. No, pero durante este horario hay algunos jueves. Ahí está distinto. Dale, pibe, vete. Algunos jueves son exitosos. Y después hay otro jueves que están ustedes. No, este jueves también es exitoso. Tenemos un montón de cosas. Dale, dale. Dale, que eso, si tú sopela ahora, dale, deja echar la bola. Bueno, por favor, haya paz, haya paz. Vemos que el distinto recién tuvo una. No, si querés paz, anda a Bolivia, nene. Con este no se puede tener paz. Bueno, pero. A ver si, ya está medio cansado el distinto, ¿eh? No, le, no llega. Sí, me parece que en cualquier momento. A las pelotas divididas. Está con Real Madrid, ¿no? En el estadio del Real Madrid, final con River. Estaba medio con el tráiler ahí, ¿no? ¿Vos sabés que el distinto no llega a las pelotas divididas porque de chiquito se llevó matemáticas? Está bien. A ver. No, está complicado, Sí, sí, no llega ni en remis. ¡Llamale un no Uber! No llega ni con un Uber, No, no. Ahí se puso manos en jarra, Uy, 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 esta actitud no es buena, Manos en jarra. No es buena la actitud del distinto. Corre demasiado. ¿Se viene el cambio? Está casi haciendo una protesta, No lo pueden sacar si hay penales. Ojo. El distinto para los penales tiene que estar, Entonces que no se vaya la pelota, porque donde se vaya. Pues sí que lo sacan. Se interrumpa el juego y sí. Si no, vamos. A ver, 87, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya. Él va a presionar todas, pero. Claro, está cansado. Lo que pasa es que. Sí. Ahí está. Ah. Tengo un auspiciante para anda a buscar la langa, ustedes puedan disfrutar perfecto. Antes de que termine el partido. Vamos. Dale. ¿Chocaste el auto? ¿Estás tuiteando? Estudio de Abogados Truco es la carta que necesitaba para no irte al mazo. Ahora con Estudio de Abogados Truco, chocá, pero eso 5, porque estás a salvo. Estudio de Abogados Truco, mate y venga. Excelente. Gracias, Estudio de Abogados Truco. Bueno, el resumen del partido. No fue un buen partido del distinto. Tuvo dos mano a mano. Veremos si sigue o si lo sacan. ¿Y qué pasó? No. Segunda ronda, pero no dice quién ganó. A ver. ¿Ganó? No creo que ganó. El partido. Miren el fixture, sí. Abajo, ganó. ¿O no? Qué raro, ¿qué pasó ahí? No ganó. Yo creo que pasó por una cuestión de que en la otra llave se definió un partido y ganó, ¿no? No sé, no quedó muy claro. No quedó muy claro. Ahí veremos. Veremos qué pasa con todo esto, No. Acá mando yo, soletes. Bueno, vamos a ver. No, ¿quién es ese por señor? Favor, no. Por favor. Yo creo que ese fue Danelli, me parece. Estoy tirando los efectitos yo. Se nota. A ver, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? A ver, ¿qué dice? Sí. El próximo partido. Qué difícil es este trine entender. Contra Independiente. Bueno, por eso usted se tiene que ir. Por eso se tiene que ir, Daniel. Si no entiende, váyase. Dale, si vos entendés del taxi, ¿para qué te metés en el fulbo? ¿Y andá. Vos qué haces streameando? ¿Qué haces streameando vos? Yo estoy acá porque yo estoy acá porque sé de fútbol. Soy una estrella, nene. ¿No te das cuenta?
Ah, déjame de joder. Las cosas que hay que escuchar. Vos sabés que. ¿Te van a hacer la serie a vos? ¿Te van a hacer la serie Netflix a vos? Pará. Escuchame. No. Pero ojalá me la hagan, porque ¿sabés qué? ¿Sabés cuánto pesa la Copa del Mundo vos? ¿Lo sabés? Y es un kilo y medio de pesar. No. ¿Qué te pensás? ¿Que un pedazo de roast beef? No, nene. No sé cuánto pesa. Comen dos pican tres. Porque yo la tuve en la mano. ¿Entendés? Esta tuviste en la mano. Bueno, basta, por favor. Sí, con tu hermana comen dos pican tres. Por favor. Con tu hermana, dale. No sean guarango, se lo pido por favor. Independiente, bueno, tenemos, es un equipo, sí, el primer grande que enfrenta el distinto, ¿no? Así es. Grande. No sé si grande, pero. Bueno, supuestamente es el rey de copas. Perdón, ¿qué estás diciendo, Mariano? Claro. Hugo, dígale. ¿Qué quiere ser piquetero rebelde usted y venir a tirar la goma? No, señor. No, Hugo, tranquilo. Yo creo que se equivocó, Mariano. No. O sea, no lo voy a permitir porque me parece que me están apretando en vivo, ¿viste? No está bueno. No está bueno para nada. No. Bueno, el distinto que está corriendo menos, pero no le llega una. Ahí, primera pelota que le llega al distinto. A ver. Muy buena pelota. Un pase, a ver si lo encuentran de nuevo. También los jugadores, los compañeros que tiene. No hay uno que haga algo medianamente bueno. Sí, está difícil, ¿eh? El distinto, ojo con el distinto porque es un jugador que mundialmente se ha hecho notar, pero me parece que está dilapidando su imagen un poco acá, ¿eh? Eso, ¿sabés qué? Es culpa de los del chat que pidieron que juegue en Argentina. Callate, se quedó en Europa. Vos, piden todo, piden callate, que. Vos. Ahí está, metelo. Casi. No, bueno, Fabián, pero se hizo la encuesta. No sé para qué se tiene que opinar, ¿viste? No, porque la gente de chat, que la verdad que no saben una goma de fútbol. No, bueno. Y opinan, bueno, y hablan no todo de fútbol. Dijeron, no, que juegue en Argentina. Y termina jugando en Argentina. Y la gente, ustedes que están del otro lado, le cagaron la carrera al jugador, ¿viste? Porque cuando él estaba en otro lado, metía goles. Pero esto no le estaba yendo bien en esto Turquía, es un tampoco. Lexotanil. Es este partido y te dormís. Sí, dale. Con vos es un clonazepam. Dale, denso. Luis, ¿estás ahí? Estoy acá, sí. ¿Vos me decís que después de este partido podemos revelar la información exclusiva que tenés? Yo estoy listo para tirar la bomba. Upa, atención. Bueno, me gusta esto que va a pasar, un momento bomba periodístico único, ¿De qué bomba está hablando? ¿La bomba humana este? ¿De qué habla? Tiene una información, parece. Claro. Tiene un dato que aparentemente tiene que ver con el distinto. O sea, esto es extrafutbolístico, ¿no? De... ¿Qué es el dato de que te rezo, de la bomba que tiene... De la bomba que tiene Joe Biden, en Estados Unidos. No, dejate joder. Tiene una información. Dejate joder. A ver, espera, que está el distinto. ¡El distinto! ¡Ay! Para que te traje campaña. Campaña le sacó el primer. Encima sobre el final del partido, del segundo, del primer tiempo. Que si ya estoy perdido, porque la verdad, sinceramente. Es demasiado. Cuidado. Hemos visto tantas jugadas del DJ. Pero está faltando, la pólvora mojada, ¿no? Sí. Le está faltando la precisión que ha tenido en otros partidos. El distinto llega a la definición, al momento de la definición, y se apichona, parece. Es realmente increíble, es como si lo manejara otra persona, te digo, ¿Quién? Pero bueno, no sé. A ver, está. Ahí está, Uno. Ay, no, Dios. No. Se la sacaron justo. A ver. Ahí está. ¡Ah, no!
No, qué partido. Este es un partido de esos que decís, no te sale una, ¿eh? Yendo a buscar, ¿eh? ¿Vamos a hablar de lo mal que está jugando Independiente o no, Max? Podemos, claro, claro que sí, sí, la verdad es que está... No en la vida real, está acá. Está dando mucha ventaja en el fondo de este equipo que estamos viendo. Bueno, mira, justo, estábamos hablando de lo mal que... ¿Qué? Messiniti, Messiniti que es el primo de Messi. ¿Vos querés hablar que juegue? ¿Viste que vos querés hablar de que juega mal Independiente? ¿Juega mal Independiente? Y ahí Independiente está, no juega mal. No. No está con todo el partido. Messiniti jugó el otro día por Copa Argentina, ayer de hecho. Sí, pero igual, viste que es como Clarín, ya no miente tanto. Claro. Se está quedando afuera de la Copa Argentina y hay un solo responsable, el distinto que se perdió. Y tuvo un par de ocasiones como para desequilibrar y no las aprovechó, me parece. Bueno, pero no pongamos toda la carga. Esto no es Copa Argentina, esto es campeonato. Esto es campeonato, perdón, no dije. ¿Tenés el síndrome de Julito Ricardo, puede ser, Javi? ¿Qué pasó? Sí, a veces pasa, es como que no ubico tiempo y espacio. Es preocupante. Está bien, no hay problema. No hay problema. Está difícil. Pero bueno, la 12, ¿qué hace acá la 12? Están en todos lados. ¿Querrá jugar en Boca el distinto? ¿Vos decís que el distinto le paga a la 12 para que vayan a alentarlo en los partidos de gimnasia? Sí, se llama la docena. Cada vez que apareció la 12, algo hizo el distinto. Así que ojo, ojo. Oh. Ay, si cerca. Ya no corre más el distinto, ¿eh? No. Tipo, a los 70 está en reserva, Es un auto diésel en reserva. Está. Si no recupera rápido la pelota, va a ser muy difícil para el distinto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando un jugador como el distinto... Uy, lo sacaron. Lo sacan. ¿Qué pasa cuando lo sacan? No, iba a decir que cuando tenés la pólvora mojada, bueno, partido liquidado. Pero un fiasco esto, ¿eh? La verdad que renuncien los tipos que trajeron al distinto al Argentín. ¡Que renuncien! Danelli, escúcheme. Usted se queja mucho. Cagaron de este stream, el stream ustedes. Pero el otro día me dijeron que se la pasó más tiempo muerto que otra pero cosa. Vos da risa, Danelli. Danelli, vos da risa, viejo. Mi streaming es de excelencia. No le pido que me dijeron que excelente, se la pasó más tiempo muerto que otra cosa. Excelente fracaso es, nene. Mirá, ¿cómo no voy a hablar más? Porque te voy a decir una cosa. Porque no podés. Porque 80 goles te comiste en la selección argentina. ¿O querés que hablemos de eso? Sos un meme, meme viviente. Habla de todo, Ruggeri. Vos sos una momia viviente. Habla de todo, viviente. ¿Me entendés? Sos una momia viviente, vos. Mirá cómo toca el equipo cuando no juega. Bueno, no señores, el peor final, el peor final. Sí. La eliminación. No, eliminación. El peor final. No, está más perdido que la isla de los queridos. Bueno, el peor final es que perdió el partido. La derrota. Claro, la derrota. Yo creo que en esa psiquis por ahí está dando vueltas Julio Ricardo y está haciendo tragos, Sí, no figura gimnasia en la tabla de posiciones. A ver, bajá, escrolea un poco porque... ¡Oh, la puta madre! Bueno. ¿Hay descensos acá? No se sabe. No, creo que no. Por suerte, gracias a Dios, no. Sí. Bueno, una vez coincidimos, Danelli. Copa Argentina, gimnasia... Ah, porque esto es ida y vuelta. ¿Ida y vuelta? Ah, raro. Exactamente. Es otra versión de la Copa Argentina. ¿Viste que los reglamentos del fútbol argentino... cambian todo el tiempo? Bueno, ahora le hicieron ida y vuelta. Muy bien. Bueno, no sabe ganar, es el título. Atención, voy a pasar, si me permiten, señor director, ahí estamos. Muy bien. Un momento, yo diría que se viene anunciándose bastante en el stream.
No es fácil. Exacto. Está Luis Antonio Ventura con nosotros, del otro lado. Así es. La música de Terminator, sonamos. Bueno, Luis, como hablemos, dije antes, hablemos, a ver. Se termina una era. Yo tengo material exclusivo que compromete al distinto. Con una persona que conocemos absolutamente todos. Ay. Y alguien que está en este stream la va a pasar mal. Ay. A la pipeta, a ver si puedo pasar en limpio. Porque yo soy medio corto también, a veces como que me... Vos tenés un material que te llegó, que tiene que ver con el distinto, pero que más allá del peso periodístico que implica que tenga que ver con el distinto, toca colateralmente a alguien de este equipo. Colateralmente no, te diría que ya... Plena. De lleno como... Culoteralmente. Como una estaca en el corazón. Como una estaca en el corazón. Uy, qué fuerte. Qué fuerte. Me sorprende. Es un... ¿Qué tipo de documento es? Es un material... Es un material audiovisual. Es audiovisual. No es ni un recorte periodístico ni un audio. Es audiovisual. Se va a ver. La vamos a escuchar. ¿Qué va? Y nos va a hablar con el corazón. Justamente con el corazón nos va a hablar. Perfecto. Ay. Perfecto. Tengo miedo. ¿Quién es? ¿Qué va a decir? ¿A quién involucra? Déjense hinchar la bola. Yo lo que te lo pregunto, por favor, porque Oscar está diciendo también que tranquilo. Te pregunto, Luis, ¿cómo cuando en Los Simpson alguien dijo... Bueno, hay gente que dice, alguien quiere pensar en este equipo. Nosotros ya venimos haciendo esta transmisión hace bastante. ¿Es necesario poner esto? Sí, no, es necesario porque no perjudica a ustedes. Ajá. Perjudica a alguien. Perjudica. O sea que esto va a traer, consecuencias. Sí, muchas. Pero yo diría que dentro de esas consecuencias llamemos al Samu. Bueno. Bueno, atención, todos los que están del otro lado... Llamemos al SAME, chicos, ¿eh? Espero porque que... yo no sé qué va a pasar. No te haces cargo. Bueno, clipen... No me hago cargo, no. Por favor, todos los del staff... Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Si por favor pueden clipear este momento, así estamos en vivo. Atención. Yo tengo el material. ¿Lo pongo? ¿Lo pongo? Dale, largalo, sí, total. Bueno, a ver, material Ventura, lo pongo. Ponelo, largalo ya. Dale play. Sí, tengo que confesar que el distinto me mandó mensajes por Instagram. Estuvimos hablando. No. ¿Qué? Me terminó pidiendo un autógrafo de mi papá. No. Que lo bloqueé. No, que lo bloqueé. Claro, no. Con razón. No. Esto es tremendo. Es un material Perdón. Oscar. Me estoy sintiendo un poco mal. Cuidado. Oscar. Me estoy tranquilo, hiperventilando. Llama. Tranquilo. Sentate, toma un vasito de agua. Llama a la ambulancia. Nancy, por favor, te pedimos, Oscar. Yo dije que el material era fuerte, Sí. Sos un amigo vos también. Estábamos diciendo que se puede pegar a alguien, la verdad. Muchacho, no me está hasta los huevos.
Pará, no me está entrando. Tranquilo. No me está entrando el aire, muchacho. No me está. Nariz, boca. Entra... Respira por la nariz. A ver, un segundo. Respira por la nariz. Vamos a pasar de nuevo. Vamos a pasar de nuevo. Guarda. No, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se. ¿Se cayó? Ya me la sabe, chicos. Llame por qué. Justamente. Uy, pará. Hacele respiración boca a boca. No. Nancy, llame, por favor, porque este muchacho no está, ¿eh? No. No lo tenemos. No. Dale. Sopapealo, ¿verdad? Dale. No, Nancy, llame, por favor, porque no. ¿Se nos fue? Me preocupa. Estamos viviendo una situación difícil. No sé. Despertate, dale, viejo, dale. Dale, nene. Ponele voluntad. Dale. No. A ver, contale. ¿Querés que llamemos a bueno, vamos a. Esto es último momento, entonces. Permiso. Oscar. ¿Hay un médico ahí ya? ¿Hay un médico? ¿Escuché a alguien? Oscar, por favor. Oscar. ¿Me responde? ¿Oscar? No. Dame adrenalina. ¿Adrenalina? Bueno, le da. No sé. Sí. Adrenalina. Como al pelado de Crank. Sí. Che, nunca llegó tan. Traeme una camilla porque vamos a llevarlo. Estaba ahí la ambulancia, estaba cerca. No está respondiendo. Uy, Oscar. Oscar. No. Tráeme la camilla, nene, dale. No, se complicó, ¿eh? Uy. No, mirá lo que generábamos. No, qué problema. Esto nunca nos había pasado. Que un integrante de yo, Luis, ¿estás en línea? Estar haciéndole reanimaciones. No. Luis. ¿Estabas en el baño, Luis? No. ¿Qué fuiste a despedir unos amigos del interior? Estaba preocupado. No, justamente entró la camilla. Se lo acaban de llevar e inyectarle en el pecho adrenalina. Oh. Qué fuerte todo. Es complicado esto. ¿Cómo salimos ¿Cómo salimos de esto? Es una bomba nuclear lo que acabas de... Hacémela aparecer, igual reaccionó a la adrenalina. A ver, ¿o no? Pará, ¿tiene algún? A ver, ¿le puedes acercar el teléfono a Oscar? Yo le quiero hablar un segundo, Luis. ¿Se puede esto hacer o no? Espera, te lo elevaste, nene. A ver, Oscar, ¿me escuchás? Sí, te escucho, sí. Oscar, vos quédate tranquilo. Aflojá, liberate de toda la tensión que tengas. No pasó nada. Todo lo que. Yo estoy tranquilo. Sí, Luis, vos estás re tranquilo, pero tiraste una bomba nuclear. Que no está tranquilo es él. Sí, claro, nos dimos cuenta que está. Que se tranquilice, que se serene. Por ahí es mucha tensión contenida. Que es momento de pulsar y de sacar. Sí. Sacame todo. Ya la peló. Escuchame una cosa, nene. Sí, Oscar, tranquilo. Lo voy a matar, ¿eh? Lo voy a buscar al distinto, lo voy a matar, le voy a cortar los huevos, lo voy a hacer frito, frito con cebolla y morrón, lo voy a hacer, lo voy a matar, se está metiendo con la nena, se está metiendo, sí, esa vinchita le va a quedar de valero, de decoración le va a quedar, ¿sabes para qué? Para los sesos. Por favor, tranquilo. Por favor. Yo lo que veo es que... Vamos a repasar un poco los hechos. ¿Puedo poner de nuevo el video para que la gente... ¿Querés ponerlo de vuelta? Lo voy a poner por última vez. Dale. Para Oscar, no mires no, mucho. Vos, no mires vos, Oscar. No mires. Espera que lo saco. Sí. No mires, Oscar.
¿Arranca o no arranca? No, no, es que era yo que estaba con el teléfono, perdón. Ahí pongo el video. Pero dejá el teléfono, querido, por favor. Me está explotando el teléfono, me está llamando Mauro Viale. ¿Qué cree que haga? ¿Por qué a usted? No sé, me llaman a mí. ¿Y usted qué tiene? Sí, tengo que confesar que el distinto me mandó mensajes por Instagram. Estuvimos hablando. Me terminó pidiendo un autógrafo de mi papá. Así que lo bloqueé. Nada, solo eso. Ah, tremendo, ¿eh? Bueno, tremendo bueno. Esto que... Bueno, bueno, no tiene huevo el distinto, porque si no me vendría a pedir un autógrafo a mí, lo voy a matar. Pero te pidió un autógrafo, ¿no? Estás confundiendo... ¿Sabes que me hizo calentar? Estás confundiéndote. Pero Oscar, no pasó nada. No pasó nada, le pidió un autógrafo, no nada más. ¿Cómo no pasó nada? ¿Cómo no pasó nada? No le pidió nada. Minimizan todo. Ay, no pasó nada. No pasó nada. Oscar. No pasó nada, ¿qué no va a pasar? Le habló la nena. Oscar, le habló la nena. Acá hay una buena noticia para vos. Qué bien que educaste a la nena. ¿Qué cuál? A ver. Qué bien a ver si le van a hablar a tu nena, vos cómo va a reaccionar. No, que sos padre. No. Todos acá, eso, acá no. son todos así. Sí. No, que viva, lo que yo quiero... viva la libertad hasta que la nena. Claro, viva la Pepa, nene. Viva la Pepa y la nena qué. Lo que yo quiero decir es esto. Primero, qué bien que educaste a la nena, que cuando vio que el distinto tenía una actitud de acercarse más de lo que ella quería, ella lo bloqueó. Claro. ¿Eh? Entonces, ahí hay una actitud rescatable que impidió que el distinto accediese a otras cosas. Entonces, ahí ya hay una buena noticia para vos, Oscar. Claro. El Power Fury ese que está en el chat, te voy a hacer de goma. Si te agarro, te hago de goma, nene. ¿Qué dijo? Fuerte va a ser la paliza que te voy a dar. No, ¿eh? Por favor. No. ¿Me entendés? Por favor, les pido. Esto es... Yo lo único que digo... Sí. ¿Qué iba a decir? Sí. Decilo, Luis. Luis. Sí. Luis. ¿Se murió? Bueno, quedó Luis ahí. ¿Luis? Sí. Ah. Iba a decir algo. Sí. Estás decido. Emocionado, Luis. ¿Te emocionaste, Luis? Y me cortaron. ¿Qué pasó? Iba a decir algo y me cortaron, chicos. Por favor. Sí, por favor. Decilo, Luis. Tengo información de que... ¿Más? De que el distinto... Sí. No le visitó la cueva, Cande. No, Luis, por favor, no hace falta, no, para que se quede tranquilo, Oscar, ya se lo dije, ¿viste? Perfecto. Ya se lo dije. Perfecto, fíjate cómo se lo decís también. Claro, no fue por colectora. Fue por colectora, sobó. Le pido por favor, no hablemos de gente. Por favor. Porque Oscar no está bien en este momento y está en un momento de mucha tensión. Yo te digo la verdad. Sí. Lo voy a hacer picadillo a todos. ¿A todos? A nosotros, ¿por qué a todos? ¿Qué sos? El Vengador Anónimo, vas a matar a Liam Neeson, sos. Charles Bronson. A todos los que se hagan los piola con la nena, A todos. Tampoco para que te pongas. A este lo voy a colgar de los huevos en el obelisco. Pero no pasó nada. Estadio del Martingal. Acá está. Mira, ahí está jugando quien puede ser tu futuro yerno. Claro. Apoyalo, es un jugador. Vos eras jugador también y te enamoraste de Nancy. Dale, y tuviste una historia de amor. Y. Sí, dale. Y te dejaron que te enamoraste. A ver si vos cuando tengas una hija y te dicen que le están apoyando el marrón, no vas a hacer algo. Pero nadie dijo eso. Por favor, Oscar. Calma. Que le están cortando el pasto, con la guadaña de carne. No hace falta ser tan...
gráfico. Tan grave. Por favor. Claro, no, no. Bueno, ustedes tienen la mente podrida, ¿qué querés, viste? No, bueno, Oscar, pero tus alegorías son bastante específicas. A ver si vos en 15 años, Max, no te pones como loco. Es verdad, cuando ahora puede pasar. Tengo, mi primer, tengo mi primer noviecito, ¿eh? No, te vas no, a querer arrancar las canas. Te vas a querer arrancar las canas, nene. Eso no va a pasar. Mirá, no, cuando, no pasar. Cuando pase eso dentro de 15 años, lo único que espero es que tenga el título para mostrarlo, porque la verdad que decir mirá, se cortó, Daneli, qué pena, se cortó. Sí, no se te cortó, nene. Se te cortó, no te escucho, qué pena, ¿eh? Hola, hola, hola. Sí, no, 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 no se escucha bien, Daneli. Chau. Está bueno, jugando ese partido, si, si tienen ganas sí, de comentarlo, sí, sí. Yo no me enojo, Estamos a acá ver, con la gente distinto? En el chat. Perfecto. Estamos viendo a un distinto que está cerca del área de Arsenal, pero todavía no tuvo una gran oportunidad. Así que va a tener oportunidad si es un tráiler, No, claro, ahora le empieza ahora a pegar al distinto. No lo defendés claro. Al distinto. Claro, ahora lo empieza a matar. Mirá, es un tráiler, No se puede ni a mover. Ver. Mirá, mirá. Estuvo cerca. Mamá, está lloviendo fuerte. Y sí, está lloviendo, nene, sí. Está lloviendo fuerte. De arriba abajo. Julito, lo extrañábamos hace un rato que nos. Está diciendo lo obvio, Julito. Tengo uno cortito para amenizar este partido. Ponga, ponga. Cuando quiera, vamos. A ver. El 9 es un perro que salga a pasear con el mejor paseador, Johnny el Toscanero, paseador de perros con coraje. Y tu perro también se va a pegar flor de viaje. El que me saca a pasear, el Chihuahua. Y vuelve volando. ¿El qué perro? Bueno, total. El perro se cree tortuga cuando vuelve. Tortuga ninja. Se cree un pancho con mostaza, ¿no? No sabés, va directamente a comerse un Jorgelín. Bueno, marca no se puede decir. Marca no se puede decir, Julito, pues justamente no están auspiciando. O sea, es una falta de respeto al Toscanero que acaba de publicitar. Bueno, puso un billetín, es verdad, claro. Se come un alfajor triple. Vamos, vamos, si recuperamos, dale, dale. Ahí va, ahí va. A ver, a ver. Sí, el distinto solo. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, ¿eh? Ahí va el distinto. Distinto. ¡La toma! ¡Ay, no, no! Distinto, distinto. Ay, ay, ay. ¿Para qué te traje, no? Ay, 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 ay. Se apuró, están preguntando, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué te traje? Ni cerca, ¿eh? No. Ay, no. Distinto. Distinto. Tiene, pero la pólvora. Tiene menos definición que un Filco 98, Sí. Está sí, muy mal. Sí. ¡Dale, boludo! ¡Dale, hacete el canchero! ¡La concha de tu hermana! ¡Forro, hijo de mil puta! El cariño sí, de la todo gente. Eso le diría yo. Todo eso le diría yo si estuviera en la cancha, mi abo. Sí. Sí, sí. Difícil, acá preguntan, acá dicen picala. ¿Cómo se pica en el pez? Porque la verdad que no tengo idea, ¿Alguien sabe cómo picarla? No, dale. No me digan R1, R4 porque no. Yo tengo teclado, tengo keyboard. Vamos. Dale, dale, con el keyboard. Dale. A ver, el distinto apretando. No. Seguramente con la barra paseadora, nene. Al único que aprieta es a la hija del cabezón. No, no, a vos, no, no, no. Y a vos te apretan, ¿sabes qué? Los trabas de 11. A vos te apretan. Yo lo único que digo es me solidarizo. El marrón. La verdad que este marrón, yo voy a decir una cosa. El marrón lo tenés colorado, vos. Dale, por nene. Favor. Voy a decir algo. Te está tirando más besos que la Mona Jiménez. Déjate joder. Te voy a decir una cosa. Que no puedes decir nada. No. Está mal. Está dudando. No puedo jugar y hablar al mismo tiempo, carajo. Y lo que te ¿No estoy... que dudas? Dígalo. ¿Duda? No. Duda que... esta duda. Mirá, voy a decir algo polémico. Algo sí. Que mañana lo van a levantar todos los diarios y revistas. Sí, dale. En esta estoy con el cabezón. Y te voy a explicar por qué. Mira, a ver. Empate, vamos. O de gimnasia. No, estoy con el cabezón. Daneli, mira, ¿qué cosa es esto? Ahora explico, Ayala. ¿Qué empate? Va ganando gimnasia.
¿Cuál es Patri? Es que no está a la altura, bueno, de yo, este stream. Yo tengo muy mala señal, muchachos, pero... Gol de Gimnasia. ¿Sí? Ayala metió el gol. Le dijeron Ayala y la encontró. Excelente, perfecto. Bueno, pegó en el palo y entró. Sí, sí. Recordemos que en el primer partido habían empatado Arsenal y Gimnasia 1-1. Y con este resultado, con este parcial 1-0 a favor de Gimnasia, estaría Gimnasia clasificando para la próxima ronda de la Copa Argentina de ida y vuelta. Exacto. Bueno, el primer triunfo de Gimnasia por el momento, ¿no? Sí, por ahora sí. Todo puede pasar. Ahora, sí. Jugando en Gimnasia es como... Ahí está, si hace bien esta contra, el Distin. Qué buen pase le hizo. A ver. La bola lenta y está. Centro. No. ¿Cómo tarda? No. Se demora más que. No, aplicar no, la vacuna, más que el 60. ¿Sí? Más que el 60 en hora pico, muchacho. No. Tremendo. Sí. Igual de todos modos, es un gran triunfo del equipo del distinto, que ya empieza a tener algunos rasgos de liderazgo a tus pies. Bueno, ¿qué es lo que tengo que levantar mañana, Danelli? No, decilo, quería decirte esto para que lo tengas ya bien. Esperá que primero haga el gol el distinto. Bueno, se le complica. Que sí, yo estoy estoy en esto, estoy con el cabellón, porque la verdad que este stream es tan falto de talento que tienen que caer en lo bajo, en lastimar, hasta incluso en matar a uno de su propio equipo para tratar de tener un puntito de rating. Con un puntito de rating están crucificando al cabezón. No sabíamos, no sabía nadie esto. Se entera aire. Qué responsabilidad. Luis sabía y demás, pero no sabía. Esto es información. Es información verdad, es lo que ocurre. Mira, es... yo te voy a decir algo, Danelli. La información la tenía yo. Claro. Bien. ¿Y si, vos tenés ganas de meter la nariz en el plato, no es mi problema. Yo simplemente estoy diciendo lo que me parece que la mayoría de la gente se pregunta, nada más. La gente lo que se pregunta. ¿Qué mayoría de gente? Perdón, la gente lo que ¿qué se mayoría pregunta, de gente? A ver, bueno. ¿Daniel? No, estoy viendo acá la. No entiendo esta copa, ¿eh? Son tres equipos, no entiendo la copa, chicos, no la entiendo. Bueno, lo importante es que con este resultado, Gimnasia clasificó a la próxima ronda y aparentemente va a jugar a ver San Lorenzo, si no me se digo. Entiende ¿sí? un carajo. Sí, está difícil, pero bueno, sí, con San Lorenzo va a jugar. Como que entró en la segunda fase. Sí. Bueno, Argentina-Senegal. Mamita, San Lorenzo. Argentina-Senegal. Hay muchos torneos a la vez. Obviamente, el distinto come banco, pero. Por ahí podemos regalarle un gol a la gente porque el distinto de la selección juega diferente. Sí. Pulsa B mientras mantienes, esto es para hacer panenca para picarla. Pulsa B. Y bueno, hay que ver si con B lo hay que ver. Defino o no. Hay que ver, exacto. Hay que ver si la pica. Sí, va a haber segunda sección hoy, sí. Julito o no. Ahora ya Julito se está poniendo desodorante y... Muy bien. Me estoy poniendo talco para los pies y ya estoy con ustedes después de este partido. Perfecto, excelente. Me dijeron que usa Aqua di Colbert, ¿puede ser, Julito? Sí, y heno de Pravia. Perfecto. Muy bien. Lo importante es... Lo importante es entalcarse los testículos. No. Perfecto. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí. Hay que tener irritación en esa zona. Para que no se paste, claro. Bueno, la selección argentina está jugando. Claro, porque si vos querés tener
Si vos querés tener el ojo de mono bien suave como lo tengo yo, porque a lo largo de mi carrera muchos me preguntaron, miembro, ¿cómo haces para tener la boca de la abuela tan suave? Porque uso Ass White. Ass White hace que las delgadas líneas arrugadas de tu escroto queden lisas. Ass White, yo miembro te lo recomiendo. Perfecto, Fernando. Gracias, Fernando. Y el aplauso de Fernando siempre. Perdón, porque se me mete a veces, me agarro el micrófono. No, pero es un tipo sabio. Tenía que tirar el chivo, sí, tenía que tirar el chivo. Me gustó el consejo de Fernando, que siempre le mete un toque de calidez a la transmisión. Bueno, está Senegal. ¿Qué sabemos de Senegal? ¡Que está en África! Perfecto, muy bien. Que se niegan. Se niegan a meter el gol todavía en 40 del primer tiempo. Claro, perfecto. Mientras esperamos que el distinto entre en la cancha. Aparezca. Pero un partido con leve dominio de Argentina, diría yo, poquito igual se vio. Vamos a ver si en el segundo tiempo, como siempre, la entrada del distinto le cambia la cara a esta selección. ¿Sabés, Power Fury, a quién le falta talco? A tu hermana le hace falta. No, no hace falta. No se pelee con los del Sí, este sanguango está diciendo cualquier cosa. No hace falta pelearse con la gente, seamos inteligentes. Mamita querida, yo soy una sucursal de atender boludo. Por favor. Me gusta, me tranquiliza por lo menos que ya se lo escucha recuperado. ¿Estás bien, Oscar? Uy, mira la magia que había tirado el distinto. Sí. Con la 9 le va mejor que con la 11. Recordemos que no usaba la 11. Se ve que es una camiseta que le está haciendo esquiva para el gol al distinto. Sí. Ni más ni menos. Se traba. Esto está más trabado que Mascherano contra Holanda, No, yo no escuché muy poco. No, escuché muy poco de ustedes. Yo no tuve problema, No sé si la transmisión, la gente del chat, Por ahora venimos. Yo lo que estoy viendo es que no hay ningún problemilla. Pero bueno. Bueno, decía Oscar. ¿Qué tenés? No sé si ¿Qué servicio de internet tenés, pibe? Ciudad internet, ¿qué tenés? Cuando alternativa corta, gratis David. Tiene. El mismo. Cuando hable usted se corta. Cuando hablo usted se corta como el orto, esto no se puede creer. Por eso. Bueno, Oscar, pero te escucho mejor. Te escucho mejor. Cuando hablo yo se corta. Sí, por suerte. Sí, son mufa, nene. Son mufa. No. Andá a ver el Rey más. León, dale. No le voy a pegar a nadie que esté en el piso. Yo a la gente que está en el piso no le pego. Y vos estás en el piso. Dale, Mufasa, te hicieron la fatality. A ver si yo soy Scar. En cualquier momento te termino matando. Dale, Mufasa. Yo lo que voy a decir es una cosa, apoyando a Oscar. Danelli, usted no estuvo en la transmisión de la Copa del Mundo y el distinto salió campeón. Volvió y todavía no metió un gol. Es cierto. Ni un gol, un pase, nada. Está flaco. Y se mamufa que el Colorado Lieberman. Mira, hasta Messi lo está chuzando, ¿eh? Sí, me parece que Danelli la próxima vez se queda en su casa, Es más piedra que el Chapu Martínez. Este. Perfecto. Está medio atrás, ¿no? El equipo de Scaloni, no hay pressing. Sí. Está entregando un poco la selección, realmente. Son partidos atrás, como Flavio Mendoza. Son partidos amistosos para ir probando el dibujo táctico, para espadearse en el vestuario. ¿Cómo? Para tirarse jabón y enjabonarse la espalda. ¿Eh? Entre los jugadores. No hay nada más lindo que la fraternidad. Perfecto, para que se conozcan mejor. La fraternidad de los chocos que te ves en Santa Fe y Pueyrredón, eso es la fraternidad. No, por favor, Luis, por favor.
Es una esquina que a mí me genera mucha melancolía. La melancolía que le genera a Dino cuando pedía Iron Man. ¿Qué? Yo tengo data. No le pasan la pelota al distinto, ¿eh? Hay mucho toque, no. Pero no le pasan la pelota al distinto. Lo anularon como opción para el pase, ¿eh? Ahí, dásela. Ahí está. Dale, Distin. Dale, Distin. Oh, no. Alguna está, que le llega. Está más pesado hoy. No logra. Oh. Uy. Bueno, menos mal que no fue gol. ¿Qué pasó? Ah. Menos mal que esa no fue gol. Bueno, vamos, Distin. Un gol por lo menos para la gente. Hubo goles distintos ya igual de sí. La selección. Les recuerdo que bueno. Estamos en 1671. A los 2000 sorteamos esta casaca que tenemos acá, que se las voy a mostrar ahora, ahí rápido. La casaca oficial del distinto. Muy bueno. Hoy jugo con los colores de Gimnasia, pero el próximo stream va a jugar con esa casaca también, que es una cábala del distinto. Siempre la pone, la agrega. 0 a 0. Quizás eso le hace falta al distinto, ¿no? Ponerse la casaca con la que se siente cómodo. Sí, sí. Una casaca. Esto es una casaca que particularmente le sienta bien al distinto. Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Me parece que viene otro amistoso, ¿eh? ¿Qué maneja la caja esta de Feto? ¿De qué? Bazinga. Ah, la de Feto. No, Leo, mirá, hay un efecto tuyo. No, no un efecto tuyo, efecto. Pero hay alguien que... Efecto. No, un efecto, no defecto. Mirá, ¿quién es este? Feto. ¿Quién es este? Bueno, no suena ahora, se ve que lo borraron. No suena, ¿qué querés, nene? Está difícil. Bueno, voy a pasar con Julito Ricardo, que creo que tiene algo para mostrarnos, sí. Así que volvemos a Julito cuando usted quiera. Claro que sí, porque cuando no hay goles me llaman a mí, como para que haya algo un poquito más un poco de magia. Completo. Fútbol del mundo. Sos como una empanada de jamón y queso de Brosiano. Exactamente, infaltable. Vas de relleno, nene. Vas de relleno. Indispensable, Mariano. No, exactamente. No. Vamos a ver dos videos que vi de fútbol del mundo. Empezamos con el fútbol de Malasia. Presten atención a esta jugada. Momento. Momento Luminous White. Perfecto. Y pone el video, Julito, dale. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Bueno, sí, va el primer video. Fútbol de Malasia, miren. Atención, miren lo que hace el defensor. Le tira al árbitro para que no lo cobre. Impresionante. Para un partido. Vamos a ver la réplica. Escuchame, si no lo toqué. No, paró el partido y de esa manera. Increíble. Usó al árbitro de escudo humano. Evitó por lo menos a lo mirar. Escúchame una cosa, Julito. Si podés bajar un poco la cámara, porque si no, se pierde el efecto. Tremendo. Ahí está. Tremendo. Probando. Es la sonrisa blanca de la turca Jane, ¿eh? Bueno, vamos con el segundo video. Fútbol por de favor, Israel. Por favor, a ver. Fútbol de Israel. Contraataque. Atención. Son 8 contra. 8 contra el que está corriendo ahí. Ojo, ¿eh? Hasta el árbitro dice: pasámela que lo meto. Ahí se la va ahí. ¿Y? No, no te podés comer ese gol. No te podés comer ese gol. No, no, no.
Vamos de nuevo. Atención. No. Corrieron al reverendo pedo. Increíble. No. Parece tan pelotudo, viejo. No. Exactamente. Mira cómo se agarra la cabeza a los compañeros. Es el poder ser tan pelotudo del día de la fecha. ¿O no, Diego? Parece tan pelotudo, viejo. Mira cómo corren todos. Tremendo. Y la mandó. No se puede creer. Era por abajo, Era por abajo. Sí. Era por tremendo. Abajo, exactamente. Bueno, estos fueron dos videos que tengo. Este muchacho de la escuela de Rodrigo Palacio, ¿no? Tiene cositas. Es un primo lejano, sí. Exactamente. ¿Les gusta mi sorpresa? Bueno, me gustó. Me gustó la sonrisa y me gustó la sección. Perfecto. Volvemos a la realidad real de lo que está pasando en el mundo. Algo en tu cara me da vida, algo en tu cara me fascina. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Bueno, amigos, perdón. Atención, sí. Mariano, gracias a Elvis Crespo por estar presente. Esto es lo que se viene. Por hoy cerramos el stream porque ya estamos en 2:15. Me parece que estamos más que bien. Esto es lo Perfecto. Que se viene en el mundo del distinto. Vamos a ver cómo sigue. Más que nada para... tenemos mensajes. A ver. Podrías salir a sustituir a un compañero, así que estate preparado. ¿Esto para o qué? O sea, es? Que entra... Ah, no, para el partido de la selección. Está bien. Bueno, vamos a arrancar con partido Empieza de la selección. En el banco, claro. No se siempre, puede ir de transferencia todavía. Vamos a ver el calendario, a ver cómo sigue. A ver. Tenemos sí, Argentina-Colombia. Próximo partido, así que es un partido que vamos a decir, vamos a Argentina. Copa de Argentina, ¿y? Partido de ida en el estadio Miguel Ángel Rodríguez. Va a jugar San Lorenzo contra Gimnasia Grima de la Plata. Y después, desde el estadio Sebastián Tempone, vamos a hacer la vuelta de Gimnasia San Lorenzo. Pará. ¿Vos me estás diciendo sí, que Miguel Ángel Rodríguez va a cantar con Lula Rosenthal antes del partido? El himno. El himno argentino, sí. Perfecto. Esto es algo que Perfecto. Está casi confirmado. Increíble. Y excelente. Pues tenemos anuncio de la convocatoria de la selección nacional. Y atención, porque tenemos estos dos partidazos. Juega mucho Argentina, hay Juega temporada mucho alta de partido de Argentina. Argentina-Portugal, Argentina-Brasil, Gimnasia y Arsenal, que ya lo vimos jugar bastante por el torneo. Y yo quiero ver cuándo llega el clásico. Conmigo sí. No puede. Es que conmigo no puede. Pero claro, soy rico. Juega Argentina contra Portugal. Soy rico, soy guapo, soy famoso. Cristiano es mejor. Pero no le pudiste ganar a Pichu en Titanes. Le mojó no, no le pudiste ganar. Todo con el ¿Quién es Pichu? El que te ganó en Titanes. ¿Cuántos Champions? No, bueno. ¿Cuántos no tiene, Champions tiene Pichu? No tiene Champions, pero te pasó no el trapo. No tienes. Bueno, a ver. Yo lo que digo es lo siguiente. La semana que viene todavía en reunión de comisión directiva, vamos a ver qué hacemos. Si seguimos con esto y logramos que el distinto haga un gol, que viene bastante sí. pólvora mojada, y dejamos para la otra semana Titanes, o si hacemos Titanes la semana que viene y le damos un descanso distinto. Lo que pasa es que, bueno, como que se yo corta creo, un poco. Yo creo, Javi y Max, sí. a ver si coinciden conmigo. A ver. Creo que el distinto tiene que mojar, pero si no está Danelli. Si está Danelli, es como que. Yo no quiero tirar la bronca, ¿eh? Esto estoy diciéndolo porque pasó otra vez. Escúchame, ¿por qué no te vas salió un campeón poquito... del mundo? Salió. No. No te voy vas a un poquito lado. Bien a la salió... red. Usted se va. No. Parió. Córtenle. Córtenle. No. De la vaca. Córtenle la. De la lora. Córtale la comunicación. No. Las hemorroides tuyas. No, la comunicación está desubicado, Javier. Sí, está, no, ya acabo de cortar. Yo lo que digo es: no apareció hoy el camino del distinto fue
ser campeón del mundo. Sí. Ahora apareció y el camino al distinto parece ser un fracaso en Gimnasia de La Plata. Vamos entonces, a poner, Daniel. Pongamos los puntos sobre las 10. Daniel y Piedra, sí. No. Voy a dar 2 minutos para que la gente vote por Daniel y Piedra. Me parece ¿sí o no? Que ya sabemos el resultado de la encuesta. Bueno, pero hay gente que lo sigue de otros lados, que sabe que Daniel es alguien que por ahí. Yo dejo la encuesta. Bueno, por ahora no hay uno que diga que sí, que no. Que no. Ahí apareció uno que dice que no. Ahí está. El público de Daniel. Sí. No habrá votado muy usted, bien. ¿No, Daniel? ¿O no? Bueno, no contesta ahora. No. Bueno, hay alguien que se ha apiado de Daniel y puede ser que haya sido él. Bueno, es... El autovoto. No, 89-11 está muy, muy, muy complicado. Lo que les digo es lo siguiente, mientras veo que vemos cómo termina la encuesta, es... Tenemos o 2 streams seguidos por hacer con el equipo del distinto, que es el mismo equipo de Titanes. O hacemos uno de los dos y más adelante hacemos un especial de Titanes. Digo Titanes porque la gente lo pidió, porque hubo muy buena repercusión, porque creo que nos divertimos bastante también y porque tenemos un sí, montón señor. De luchadores, muchachos. Hay de todo, ¿eh? Yo sí. Estoy esperando el momento. Qué grande. Para relatar un nuevo Titanes en el catch. Y claro, Osvaldo lo entusiasma el catch, más que nada. Por claro, eso, claro. Por eso, Osvaldo. Más que nada, tengo longuito con agua cada vez que relato en Titanes. Bueno, yo lo que le digo es lo siguiente. ¿Usted les parece que hagamos el jueves que viene, ya como para seguirlo en Discord? Ustedes saben que todo lo que ven acá en el stream, en Discord continúa. O sea, los personajes siguen estando, tienen todos los clips exclusivos, pueden hablar con los personajes también a través de Discord. Es como un Discord que tiene un poco de gamer, pero tiene un poco de ficción también, como que sigue la historia ahí, ¿no? Es un Discord ficcionado. Sí. Además sí, sí. Te haces un montón de amigos y nos pueden seguir a través de Discord. Bueno, ganó obviamente la encuesta de que Daneli es piedra, así que Daneli lo vamos a retirar del stream del jueves que viene. Hacemos así, hacemos jueves que viene otro episodio del distinto y cerramos el mes, podría ser con Titanes, ¿les parece? A mí me parece bárbaro, ¿eh? Perfecto. Sí, sí. Yo creo que marzo es para cerrar con Titanes, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo que Osvaldo pueda volver a relatar. Sí, sí, sí. Vos podés venir, Mariano, si quieres, tener las puertas abiertas. No, yo lo quiero dejar a él es un maestro relatando y bueno, obviamente va a haber más, seguramente. Creo que Walter Nelson, que ahora se ha metido en Teis Sports a relatar. Sí. Walter puede también aparecer, no sé, péguenle un tubazo, fíjense ustedes. Podría ser, claro. Lo manejan ustedes, ¿no? Claro. Sí, sí, ¿por qué no? Yo pregunto, ya que lo tengo a Mariano, y hoy fue un programa complicado, Luis, vos vas a estar la semana que viene con el distinto, vas a traer más documentos, o tenés miedo de... Voy a traer más información. Perfecto. Bueno. Perfecto. Bueno. Porque esto no es nada, es la punta del iceberg. ¿Hay más? Bueno, ¿hay más? No. Hay mucho más. No, la puta. Bueno. Puede haber WhatsApp, puede haber mensajes, audios. Yo le diría a Julito Ricardo que use Dentifix. ¿Qué tiene que ver Julito Ricardo? Decí que iba a decir algo de... Porque se le va... Porque se le va a caer la boca y se le van a caer los dientes. Opa. De la información que voy a traer la semana que viene. Bueno, Oscar. Qué promesa. Oscar, te quiero saludar. Te abrazo desde acá, porque la verdad que no estuvo bien lo que pasó hoy. Espero que estés. Fue tremendo. Espero que estés con nosotros la semana que viene. Y me dijeron que vas a estar en Titanes también. Que me parece que vas a estar. No sé. Y vamos a ver si existe un lugarcito en el cual yo pueda estar.
Veremos. No, vos, Luis, sí, yo estaba hablando de Oscar, pero bueno. Hablando de Oscar, pero bueno, está bien. Oye, Luis, si ya te había dicho, Luis, que sí. ¿Qué? Pero estás diciendo que sí. No, a vos te estoy diciendo. Sacale el freno de mano. ¿Podría, pero perdón, ¿podría ocurrir la lucha entre Luis y Rocío Grau Díaz? No, Rocío Grau Díaz no empiece con eso. Rocío Grau Díaz puede luchar. Anónimo lo voy a matar, ¿sabes dónde, no? Rocío Grau Díaz sobó. Sobó. Me eché las pelotas con eso, ¿eh? Bueno, tranquilo. Me eché las pelotas. Tranquilo, Luis, tranquilo. Yo lo único que pido es que. Bueno, pero las... no sueltes a la bestia si no querés que salga. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces. Oscar, te saludo nada más. Te quiero el jueves que viene, si es posible. Si sí. ¿Estás bien? Bueno, vamos a ver si podemos, nene. ¿Eh? Vamos a ver si podemos. Yo estoy muy dolido con lo que pasó. Bueno, tenés una semana para recuperarte, Oscar. Ese fue Danelli desde el baño. Ese fue Danelli desde el baño, sin duda. No sé por qué aparecen sonidos que no... No, basta. Bueno, eso sin duda está roto, ¿eh? Eso está no, roto. Eso no es de campeón del mundo, ¿no? Hay que cambiarle. Nah, eso hay que cambiarle el cuerito. Olvídate. Bueno, a todos les mando un cariño enorme. A todos los personajes que están detrás de mi querido Milton Re y de nuestro enorme Maxi Pérez Toebs. Aplausos para ellos que le ponen tanta pimienta, tanto picanchi a esta transmisión. Ahí están, ellos dos, acá. Milton y Max, Milton con todos sus personajes y Max ahí comentando va. Los partidos. Así que abrazo grande, muchachos. Nos estamos viendo entonces nosotros conversando por WhatsApp. Y bueno, ya quedamos para que la gente se sume el jueves que viene con otro capítulo distinto. Y vamos a meterle otro más después, el otro jueves, con Titanes del Cache. ¿Parece? Excelente, me parece. Buenas dos noches jueves seguidos, además de este. Sí. Buenas noches a todos. ¿Ese buenas noches a todos para cerrar o porque estás saludando y no saludaste cuando entramos? No, dije buenas noches a todos y gracias por estar en este stream. Nos veremos seguramente en los dos jueves que vienen. Exactamente. Jueves, sí, señor. Jueves, sendos jueves. Bueno, gracias a Ricardo. A Fabián Danelli no le agradezco porque es drapie, mal. Así que tóquense ahí abajo porque no está ayudando. Bueno, nos vemos entonces jueves que viene. La seguimos en Discord. A todos los que quieran, se sumen en Discord. En el chat está la dirección, se suman, siguen hablando con los personajes ahí. El que quiere colaborar, siempre acá, cafecito, para colaborar con la Transmi. Y bueno, gracias amigos, nos vemos. Gracias a todos, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Chau. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón.
Nation. Bazinga. Bazinga.